que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Leave.
haces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de el que vence primero el dueño.
estoy siendo tratado de fe en fe, construyendo la pirámide en mi tierra, de lo terrenal a lo celestial, vuelvo a lograr, vuelvo a lograr, de lo terrenal a lo celestial, vuelvo a lograr. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a darle gracias para que sea Dios mismo guiándonos en esta tarde y noche. Gracias, amado Padre Celestial, por un tiempo tan maravilloso que tú nos has enviado a existencia, Señor, porque tú también enviaste un glorioso mensaje, Señor, para cumplir todas tus promesas, todo tu programa que tenías hecho antes de la fundación del mundo, aún antes de que estés formado el mundo invisible, tú allá en la eternidad, cuando tú eras el mismo el ser Elohim, cuando tú eres ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde ahí tú iniciaste este programa, oh Padre. Y cuando te desplegaste formando el mundo invisible, luego formando el visible, entonces tú dijiste a Daniel, oh Padre amado, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. También dijiste en Daniel 12:9 que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh Padre, razón que tú dijiste en Sofonías 3:9 que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Pero eso no es solamente dicho. Oh Padre, porque cuando tú ya llegamos acá a Apocalipsis en este tiempo del fin, entonces tú enviaste Apocalipsis 10:7 en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh Padre, entonces ya no hay ningún misterio que esté escondido, pero tú lo revelaste, oh Padre amado. Y está escondido para sabios y entendidos, y tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Señor. Por eso que nos reunimos en esta tarde para iniciar un nuevo compañerismo, para cumplir la promesa de Apocalipsis 10:8-11, Señor, que esa es tu última promesa, donde Juan, el tipo de la novia, él estaba mirando y él estaba diciendo también que debo comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor.
los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos das, Señor. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado A Él Oíd. Servicio realizado en Mitteton, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Voy a iniciar y continuar con la lectura desde los párrafos 29 hasta el 38. Ahora recuerden, no importaba qué tanto tuviera de hijo, si era un hijo desobediente, era un renegado normal. Nunca recibía algo de la herencia. Y al hablar de los dones que han sido enviados de regreso a la iglesia, ¿dónde podría Dios colocar sus dones? ¿Cree usted que Dios pondría su aceite santo en un vaso sucio? Por supuesto que no. Y eso es lo que pasa con la iglesia esta noche. Esa es la razón por la que tienen mucha creencia manufacturada e ismos y sensaciones. Ustedes están tratando de adoptar alguna sensación en lugar de lo real. ¿Por qué tomar un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo auténtico? Es la verdad. Ustedes saben que es la verdad. Párrafo 30. Pero el Padre tiene que escuchar eso del tutor, del Espíritu Santo, o ellos no me escuchan. Ellos escuchan al hombre que dice los días de los milagros han pasado. Ellos le prestan atención al hombre que dice, oh, ustedes solamente únanse a la iglesia. Eso estará bien. Nosotros somos una gran denominación que ha vivido por años y el Espíritu Santo ha estado tratando durante todo ese tiempo de hacerles llegar su mensaje. Yo no tengo que prestarle atención a uno de esos predicadores de mente torpe. Voy a hacer lo que yo quiera. Siga entonces así, eso muestra lo que está dentro de usted. Un hombre me dijo hace un tiempo, dijo, a mí no me importa lo que usted diga, lo que alguien más diga, yo no creo en sanidad divina. Le respondí, por supuesto que no, no ha sido enviado a los incrédulos, solamente fue enviado para aquellos que creen, son los creyentes quienes re lo reciben, no los incrédulos. No fue enviado a ellos, fue enviado para condenarlos a ellos. Recuerde, las mismas aguas que ahogaron al mundo salvaron a Noé, ¿cierto? Y el mismo Espíritu Santo y el mismo Evangelio chapado al antiguo que se llevará a la iglesia a casa un día en el rapto, condenarán y le traerán juicio al incrédulo. Exactamente correcto. Allí mismo tomamos nuestra postura, Dios en su misericordia. Párrafo 31. Ahora, ¿qué si el cuadro cambia y el hijo es un hijo correcto? ¿Cómo le gusta andar en los negocios del padre? ¿Cómo ama hacer las cosas que al padre le gusta que él haga? ¿O cómo el tutor viene al padre y le dice, Señor, oh, le traigo noticias grandiosas? Sí, muchacho, él, discúlpeme la expresión de cómo lo tipifico, pero él es de tal palo, tal astilla, como diríamos, él es igualito a su papi. Bueno, de esa manera el Espíritu Santo quiere dar las noticias cuando usted cree toda la palabra de Dios, cuando usted acepta todo el Evangelio completo, cuando usted cree que todo lo que Dios escribió es la verdad. Dios quiere que la crea de esa manera. Entonces, ¿cómo ha de hinchar su pecho al Padre y dice, sí, ese es mi muchacho? ¿Y qué sucede entonces? Después llega el tiempo cuando el padre adopta al niño a la familia o a ustedes clérigos. Allí es el posicionamiento del hijo de lo que estoy hablando. Él adopta a su propio hijo o lo coloca posicionalmente en su familia. Ahora, él era solo un niño para comenzar. Ellos tenían que averiguar cómo era su carácter. Eso es lo que Dios trata. Estaba tratando de hacer cuando él llovió el Espíritu Santo sobre todos ustedes hace 40 años, cuando ustedes tenían los días de antaño, cuando los cultos de oración duraban toda la noche, cuando lloraban y gritaban y oraban y organizaban por los pecadores, agonizaban por los pecadores, y ahora no tiene que rogarles que vengan al altar a orar con un pecador penitente. ¿Qué sucedió? Párrafo 32. El Espíritu Santo dijo que Él solamente sellaría a aquellos que gemían y clamaban por las abominaciones que cometían en la ciudad.
¿A quién sellaría él en esta ciudad esta noche? ¿Quién cae sobre su rostro día y noche llorando por los pecados de la ciudad? Pudiera contarles con los dedos. Vean, la tormenta está por terminar. Y eso es cierto, pero aquí estamos. Ahora, si él era un hijo obediente, que amaba a su padre, sin importar lo que el resto de los muchachos dijeran, que la granja de al lado, él sabía lo que su padre quería. Él podía saberlo por la manera en la que él había construido y por lo que tenía, lo que él deseaba. Y un hombre que es un hijo de Dios lee la Biblia y ve lo que Dios fue ayer y él es el mismo hoy. Él le cree a él que es el mismo en principio, en poder, en todo lo que él alguna vez fue. El gran Jehová sigue siendo el mismo. La Biblia dice, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ese es un hijo verdadero que cree eso. Párrafo 33. Después, cuando él probaba ser un hijo verdadero, esto es lo que el padre hacía. Él lo llevaba a un lugar público en la calle. Y luego tomaba a su hijo y lo colocaba en lo alto y lo vestía con un manto especial para esta ocasión especial. Y luego les leía la ceremonia. Y este padre adoptaba a su propio hijo en su familia. Y luego cualquier cosa que este hijo hacía era respaldada por el padre. El nombre del hijo era tan bueno en el cheque como el de su padre, porque él era colocado posicionalmente en la familia. Y de esa manera es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. No es solamente para brincar de arriba abajo y gritar con Él. No es solamente para hablar en lenguas y correr por el piso. No es para organizar un grupo y decir, lo tenemos y el resto de ustedes no lo tiene. Es para trabajar con amor y humildad, así como Cristo vino a hacerlo en amor y humildad. En esto conocerán que sois mis discípulos cuando os améis unos a otros. Párrafo 34. ¿Y cómo esperamos recibir honor de Dios cuando estamos esperando recibir honor unos de los otros? O quizás llegará a ser el presbítero del Estado, si me aferro bien a la tradición. Quizás un día llegue a ser el obispo. ¿Cómo pueden creer en Dios cuando se respetan unos a otros en esa línea? ¿Cómo pueden hacerlo? La Biblia dice que no lo pueden. Pero, mi grupo y yo lo tenemos. Y no vamos a tener nada que ver con ese avivamiento allá en ese inmueble de la escuela. Nosotros no estamos cooperando, así que yo no iré. Eso muestra de lo que está usted hecho. Donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Estaré predicando sobre las águilas en unos cuantos días. Dios mediante, donde esté el cuerpo muerto, las águilas se juntarán. Es comida de águilas. Las águilas aman la comida de águila. Las ovejas aman la comida de oveja. Y los cañoneros aman la comida de carroñeros. Y los buitres comen comida de buitres. Y si ustedes aman las cosas del mundo, eso muestra que el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. Párrafo 35. Y el hipócrita más grande que hay en el mundo es el cuervo. Una paloma y un cuervo se pararon en el mismo poste, quizá en el arca. Ahora, la paloma solo puede comer un tipo de comida, porque la paloma es un pájaro que no tiene hiel. No puede digerir cosas podridas. Y un verdadero santo de Dios nacido de nuevo no tiene nada que ver con las cosas del mundo, porque ya no tiene hiel. Él no se la puede. No se la lleva discutiendo con una mala actitud, queriendo debatir o discutir de algo siempre. Pero un viejo cuervo puede sentarse en un cuerpo muerto y comer por 2 horas y volar después al campo y comer trigo con la paloma. Pero la paloma no puede comer el trigo y luego comer cadáver. ¿Pueden ver el hipócrita? A eso ha llegado a la iglesia exactamente lo que debe de pensar el padre. Párrafo 36. Ahora noten. Cuando llegó el tiempo de adopción, este hijo recibió todos los derechos. Ahora, es allí donde Dios quiere a sus hijos, en un lugar donde Él pueda tomarlos uno por uno, llevarlos afuera ante el público y ministrarles algo a ustedes, que es espectacular, uno de sus dones de que Él quiere darle a su iglesia. Hay todo tipo de dones que Dios tiene para su iglesia. Pero ¿cómo puede el Padre darnos dones cuando no estamos comportando de la manera que lo estamos haciendo? Vean, Él lo da a conocer. Todo el mundo, todos verán este don manifestado si Dios lo adopta a usted o lo coloca posicionalmente en su familia. Párrafo 37.
Ahora entonces es cuando usted tiene la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Y luego a medida que Dios les enseña lo que tienen que hacer, ustedes son guiados por el Espíritu y ustedes hacen las cosas que son agradables a Dios. Ahora, Jesús estaba siendo adoptado en el día del Monte de la Transfiguración. Dios estaba adoptando a su propio hijo en su familia. Ahora, él tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y tomó a Moisés, a Elías y a Jesús y él los llevó a la cima del monte y allí, si se fijan, él fue transfigurado delante de ellos, que era poniéndolo en un lugar público, arriba en el monte. ¿Pueden ver ustedes la similitud? Y luego cuando él lo llevó a cabo, ¿qué fue lo que hizo? Él fue transfigurado y la Biblia dice que su vestidura resplandecía como el sol en su fuerza. Ese manto que el Padre en el Antiguo Testamento puso en su Hijo para el día de la adopción, Dios puso su manto de inmortalidad sobre su Hijo en el día de la adopción. Párrafo 38, por último. Bueno, cuando lo sobrenatural acontece, el hombre se pone todo emocionado y normalmente junto con ello va una multitud mixta. Cuando Moisés hizo lo sobrenatural allá en Egipto, una multitud mixta salió con ellos, Coré, y causó problema en el desierto. Pero finalmente la tierra se los tragó. Lo sobrenatural se había llevado a cabo. El corazón no convertido iba junto con ello. Eso es lo que ha sucedido el día de hoy. Lo sobrenatural se ha llevado a cabo. El Espíritu Santo ha regresado a la iglesia en la plenitud de su poder. Y luego, cuando lo sobrenatural se lleva a cabo en algunos, otros salen para aprovechar el aventón. Ellos nunca han sido convertidos. Sus vidas lo prueban. Y luego Pedro se emocionó también. Él dijo, Señor, es bueno estar aquí en este avivamiento. Construyamos unas denominaciones, construyamos tres tabernáculos. Tengamos la metodista, la bautista, presbiteriana, pentecostal, asambleas de Dios a los unitarios, dualistas, trinitarios, todo lo que tienen. Hagámoslo simplemente unas denominaciones. Oh, el Espíritu Santo se ha derramado. Nos haremos llamar el grupo. Nosotros tenemos la luz. ¿Qué error han cometido? Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando para recordar el mensaje. A él oír el mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 39 al 48. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje a el oíd, predicado el 24 de marzo de 1958, párrafo 39. Ahora, noten, él se puso todo emocionado y él dijo, hagamos tres tabernáculos, hagamos un tabernáculo para Moisés. Todos aquellos que quieran dejar de comer carne y guardar los sábados como días santos y demás, construiremos un tabernáculo para ellos. Y luego construiremos un tabernáculo para aquellos que quieran adorar con los profetas y así sucesivamente. Pero antes que lo pudieran hablar con su boca, vino una voz que habló desde el cielo y dijo, Este es mi hijo amado, a él oíd. Eso es correcto. Estoy contento que él dijo eso. Veamos lo que Moisés representaba. Moisés representaba la ley. Nadie podía ser salvo por la ley. La Biblia dice que usted no puede. La ley no tenía salvación. Era un policía que nos metía en la cárcel, pero no tenía la manera de sacarnos. No podía pagar la fianza. No podía pagar la multa. Así que era el policía que nos metía en la cárcel. Esa fue la ley. Estoy tan contento que él dijo lo que hizo. Yo no quiero regirme por la ley. Ninguna carne puede ser salva por la ley. Usted no puede guardar los mandamientos por más que quiera hacerlo. Y usted se irá al infierno tan cierto como un pájaro regresa a su nido. No hay salvación en la ley en lo absoluto. Párrafo 40. Bueno, entonces fíjense, ¿qué representaba Elías? Elías representaba la justicia de Dios. Elías era un profeta que tenía una comisión de Dios. Él subió y se sentó en la cumbre del monte, y el rey dijo,
A Kat, que estaba descarriado, él dijo, suban y lleven consigo a 50 hombres y tráiganlo. Así que subieron y Elías se paró con la comisión de Dios. Y él dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate. Y descendió fuego y los consumió. ¿Quisieran ustedes pararse allí? Bueno, el rey dijo, tal vez una tormenta pasó en ese preciso momento y eso fue solamente un hecho de la naturaleza. Nosotros vamos a enviar a otros 50. Y cuando los otros 50 subieron, Elías se paró y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate. Y otros 50 se quemaron. Eso es justicia. Dios permite que nunca reciba la justicia de Dios. Yo no quiero su ley. Eso me pone en la cárcel. Yo no quiero su justicia. Eso me condena. Yo quiero misericordia. Dios sabe que todos necesitamos misericordia. Yo quiero su misericordia. ¿Qué representó Jesús? Su misericordia, su amor. Si usted está sin amor, a él oíd. Si la tinaja está vacía en casa, a él oíd. Si el arroyo se ha secado, a él oíd. Si usted tiene un corazón roto, a él oíd. Si usted necesita gozo en su alma, a él oíd. Si usted necesita perdón para sus pecados, a él oíd. Si está necesitando sanidad para su cuerpo, a él oíd. 41. Él representa todo lo que Dios era, la plenitud de la deidad corporalmente habitada en él. A él oíd. Justicia. La misericordia lo encaró y pagó la deuda. Dios dijo, este es mi hijo, es mi amado hijo, a él oíd. Metodistas, su iglesia está bien, pero a él oíd. Pentecostales, su iglesia está bien, a él oíd. Ustedes están gritando maravilloso, pero a él oíd. Están hablando en lenguas. Maravilloso, pero a él oíd. Su denominación, maravilloso, pero a él oíd. Usted puede tener todas esas cosas y aún así hacerse el sordo con él. A él oíd. Lo que el mundo espera ver el día de hoy es algo que sea genuino. Hemos danzado, hemos gritado y le hemos dicho mentiras a nuestros vecinos. Hemos hablado en lenguas como vaciando chícharos en piel seca de vaca. Y salimos y discutimos de lo que estaba haciendo el hombre de enseguida. Injustamente, nos hemos burlado. Ustedes se unieron a la iglesia y se burlaron de alguien que gritaba en el espíritu. Hablando malicia, egoísmo, odio y todas esas cosas están en la iglesia. 42. ¿Y saben ustedes de qué tiene hambre el mundo? El mundo quiere ver algo genuino. Ese es el problema con estas así llamadas conversiones. No son conversiones reales, son intelectuales. Hay un conocimiento intelectual de Cristo, pero una experiencia del nuevo nacimiento da el Cristo real. En América, las personas quieren ser entretenidas. Tienen demasiada televisión dentro de ellos. Quieren entretenimiento. Ellos no quieren un evangelio chapado a la antigua. Dicen, podemos ir a esta parte y no es tan duro. Podemos hacer lo que queramos. Sigan adelante, pero mis ovejas oyen mi voz. Ustedes saben que eso es la verdad. 43. Oh, cómo Dios quiere bendecir a la iglesia. ¿Cuántas veces quiso él juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Ustedes escuchan al hombre líder en lugar de al líder del Espíritu Santo. Ustedes escuchan a hombres que son maestros en lugar del maestro de Dios. El Espíritu Santo
quien les enseñará comportamiento, les hará comportarse bien, les hará comportarse como una dama, les hará ser la sal de la tierra. La sal produce una sed. Un hombre tendrá sed de ser como usted, si usted en verdad vive la vida cristiana. Usted no lo puede hacer por sí mismo. Tiene que tener a Cristo en usted para poder hacerlo. El mundo quiere algo que sea genuino. Esa es la razón por la que ellos ven gente que reclaman ser algo y salen a actuar igual como el resto del mundo. Eso es lo que provocó que el comunismo se levantara en Rusia por causa de la Iglesia Católica. Exacto. Reclamando ser algo. Y no ha sido más que una actuación. Y han hecho igual que el mundo, igual como cualquier otra logia. No solamente los católicos, pero los protestantes están igual de mal. 44. Y ha llegado hasta los pentecostales, actuando, vistiéndose, modas, viendo, hablando, blasfemando, burlándose, siendo indiferentes. Eso es duro, pero les hará bien. Es la verdad. Pero esa es la razón por la que el mundo no puede ver nada genuino. Cuando la gente llegue a un punto donde pueda olvidarse de todas sus pequeñas diferencias y el amor de Dios pueda derramarse abundantemente en nuestro corazón por el Maestro verdadero, el Espíritu Santo, usted se volverá salado y el mundo querrá ser como ustedes. Usted crea una creación alrededor de usted. Uno se encuentra con personas que no soporta estar alrededor de ellas. Sin embargo, son gente amable. Ellos crean eso dentro de sí mismo. Ustedes ven personas con las que uno ama estar, porque ellos crean esa atmósfera alrededor de ellos, sus espíritus en su alma. Usted no puede esconderlo, no puede manufacturarlo. Ese es el problema hoy día. Hay demasiadas creencias manufacturadas en el cristianismo. 45. Hay tres clases de gente: incrédulos, creyentes manufacturados y los verdaderos creyentes. Y es donde está la iglesia hoy en día. Usted no tiene que ser un creyente manufacturado o un incrédulo. Usted puede ser un creyente verdadero. Y eso es lo que el mundo quiere ver. Eso es lo que Dios quiere ver. Eso es lo que Él dice. Ustedes son una ciudad que se asienta en lo alto de una colina, un candil que no puede esconderse. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y luego comportándose como el mundo, viviendo como el mundo, tomando lado con el mundo, yendo al mundo, haciendo cosas mundanas. ¿Cómo esperan que Dios alguna vez ponga la adopción en la iglesia? Pero ellos quieren ver lo verdadero. 46. Hay algo que pasó no hace mucho tiempo. Como todos ustedes saben, soy un cazador. Fui guardabosques por muchos años. He cazado alrededor del mundo, en África, India, por todas las montañas. Mi madre es mitad india. Mi conversión no me lo quitó. Amo el bosque. Allí fue en donde encontré a Dios en la naturaleza, adentrándome en los bosques y viendo las pequeñas flores. Uno no la puede esconder. Deje que muera. Un tronco puede caer sobre ella y enterrar esa semillita allí dentro. Y se pudrirá y la pulpa saldrá de ella. Cuando llega la primavera, esa semillita de vida se abrirá camino alrededor de ese tronco y asomará su cabecita y le dará gloria a Dios. Uno no puede esconder la vida verdadera ni debajo de un almud. La vida verdadera se da a mostrar ella misma. No se puede matar. Vuelve a vivir tan cierto como cualquier cosa. La helada puede pegar en la florecita e inclinará su cabeza. Se lleva a cabo una procesión fúnebre. La lluvia que cae llora,
y entierra a la cosita. Se pudre, la pulpa sale de ella, los pétalos se habrán ido, la semilla se habrá ido, se habrá reventado, la pulpa se acaba. Pero en algún lugar, allí adentro, está un pequeño germen de vida que la ciencia no puede encontrar. Solo deje que el sol empiece a calentar, que salga el sol y vivirá de nuevo. Amén. 47. Si Dios abrió un camino para que la flor volviera a vivir, ¿cuánto más Él ha abierto un camino para que el hombre vuelva a vivir, que ha nacido a su imagen? Pero usted tiene que tener vida para poder que vuelva a vivir. Usted puede vivir ahora mismo. No tiene que morir para recibirlo. Usted tiene que morir a sí mismo. Entonces usted no tendrá que personificar nada. Tendrá la cosa genuina. Yo he observado a los animales salvajes. He enfrentado leones parados allí mirándome fijamente. Me he acercado y les he tomado su fotografía. No les tengo miedo. Yo los amo. Ellos lo saben. No traten de engañarlos. Ellos saben diferente. Saben mejor que mucha gente. 48. En una ocasión estaba cazando en los bosques del norte con un amigo mío. Y él era uno de los mejores cazadores con los que había cazado. Uno no tenía que preocuparse de él, porque de seguro no se iba a perder. Uno no tenía que amarrárselo. Él era un cazador de verdad y bueno para disparar, pero era el hombre más malvado que alguna vez haya visto. A él le fascinaba dispararle a los pequeños cervatos solamente para hacerme sentir mal. Ahora, está bien dispararle a los cervatos. No estoy tratando de menospreciar a su esposo o hermana si él les lleva un cervato en alguna ocasión. Si la ley lo permite, está bien, pero no dispararles a un montón de ellos. Los animalitos están bien, el cervato, si la ley lo permite. No está mal matar a un pequeño animalito. Abraham mató un becerro y Dios se lo comió exactamente. Así que no está mal. Pero ir y solo asesinarlo, eso es lo que está mal, el asesinarlos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje titulado A Él Oír, mensaje o servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 49 al 59. Bien, hermano, continuando con el mensaje a Elohim, párrafo 49. Y a Burt le fascinaba asesinarlo solo por maldad. Y yo dije, Burt, ¿cómo puede ser un cazador tan bueno y ser tan malo? Él dijo, oh, ustedes predicadores con corazón de gallina. Le dije, no tengo corazón de gallina, pero tengo respeto por la naturaleza de Dios. Yo dije, pudiera ser un cazador, pero no soy un asesino. Y él dijo, oh, vuélvete en sí, Billy. Vente, vamos a cazar. Y a él le gustaba dispararle a esos pequeñitos y miraba cómo caían y luego él me miraba y se reía. Un año subí a ese lugar a cazar y él había inventado un pequeño silbato. Y él podía tomar ese pequeño silbato y lo hacía soplar igual como si fuera un venadito bebé llorando por su mami. Y él soplaba ese pequeño silbato y yo le decía, Burt, ¿no vas a usar eso? Él dijo, ah, Billy, por favor, ¿cuándo vas a volver en sí? Serías un buen cazador si no tuvieras corazón de gallina. Párrafo 50. Salimos a cazar ese día y había un poco de nieve en el terreno, como unas 6 pulgadas, 15 centímetros. Y subimos por todo el Carl North y hasta la montaña Washington y regresamos hacia el Adam e íbamos bajando como alrededor de mediodía.
Ni siquiera había visto huellas en la nieve y nos detuvimos un poco en un espacio al descubierto. Era aproximadamente mediodía. Y yo pensé que Burt se había detenido para sacar su almuerzo. Llevábamos almuerzo y chocolate caliente. Y yo iba caminando detrás de él. Nos íbamos a separar al mediodía y tomar dos caminos diferentes de regreso. Nosotros íbamos a buscar unas huellas primero. Y quien fuera que las encontrara, de allí partiríamos. 51. Después él se agachó y lo vi que buscaba algo en su bolsillo. Y después salió con el pequeño silbato. Y él le sopló un poco para que soltara un llanto, como un pequeño cervato bebé. Y cuando lo hizo, del otro lado del espacio, al descubierto, una gran mamá gama se levantó. Ahora, una gama es la mamá venado. Y yo podía ver sus grandes ojos café y las venas en su cara, así de cerca estaba. Ella se levantó. Ahora, eso es inusual para un venado en esa hora del día en esa región. Se levantó y empezó a buscar alrededor. ¿Qué estaba pasando? Aunque era algo a lo que ella sentía miedo, sin embargo había un bebé en problemas y ella era una madre. Ella se levantó y miró alrededor. Y el viejo Burt volteó a verme con esa mirada avergonzada que tenía en el rostro. Yo pensé, oh Burt, no irás a hacer esto. Y él lo volvió a soplar, y la madre venado caminó directamente al descubierto. Eso es algo muy inusual. En ellos el caminar de esa manera al descubierto en temporada de cacería. Ella estaba parada allí. Ella no era una hipócrita. Ella no lo estaba fingiendo. Ella tenía algo real. Era una madre y su bebé estaba en problemas. Independientemente de lo peligroso que era, ella nunca pensó en el peligro, sino en el bebé que estaba en problemas. Y había algo dentro de ella. Ella era una madre por nacimiento. Ella escuchó el llanto del bebé y salió caminando directamente al descubierto. 52. Y vi a Burt introduciendo una bala en la cámara de ese rifle. 30.6, pensé, oh vaya. Y lo vi nivelando el rifle, esos hilos cruzados del telescopio apuntando directamente a su corazón. Yo pensé, oh, él tenía una puntería mortal. Pensé, en un momento más le volará el corazón a pedazos. Pensé, ¿cómo puedes hacerlo, Burt? ¿Cómo puede ser tan cruel de corazón esa madre allí buscando a su bebé en problemas? Y cuando soltó el seguro del rifle, el venado se asustó y volteó, vio al cazador y el arma apuntándole, pero eso no la detuvo. Ella tembló, sabía que algo iba a pasar, pero ella era una madre. Su bebé estaba en problemas. Ella estaba buscando el bebé. Yo pensé, Burt, ¿cómo puedes tener el corazón tan frío? 53. Y yo vi cómo el rifle se nivelaba y volteé el rostro. Pensé, oh Dios, no permitas que lo haga. ¿Cómo puede volarle ese precioso corazón leal a esa querida madre venado? ¿Cómo puede hacerlo? Y yo pensé, y yo esperé. El rifle nunca disparó. Esperé un poquito más. El rifle aún no disparaba. Me di la vuelta para mirar. Y el cañón del rifle se estaba moviéndose de este modo. Él volteó a mirarme y las lágrimas estaban corriendo por sus mejillas. Él tiró el rifle al suelo y me agarró de las piernas. Él dijo, Billy, ya tuve suficiente. No puedo seguir haciéndolo. Guíame a ese Jesús que tú amas tanto. ¿Qué fue? Él vio algo que era real. Vio algo que no era fingido. Vio algo que era genuino. Eso es lo que el mundo está buscando el día de hoy. Está buscando algo que no sea fingido. No está buscando un yo soy metodista, yo soy presbiteriano. Está buscando algo real. Dios lo tiene, algo que es real. Oh, ¿no les gustaría tener ese amor de Dios para Cristo en sus corazones, en la misma medida que esa vieja madre venado tenía por su bebé? Dios lo tiene para usted. Este es mi hijo amado, a él oí. 54. Cada noche que ustedes lo ven a él haciendo que el lisiado camine y demás, y las cosas que él ha estado haciendo,
discerniendo los pensamientos de la gente y haciendo las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Ese es el Hijo amado de Dios, a Él oído. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Quietamente en el órgano, por favor, hermana, muy quietamente, les voy a hacer una pregunta. Por favor, sean sinceros por un minuto. Me pregunto aquí en esta noche a cuántos que incluso sean miembros de iglesia o pecadores que nunca han aceptado a Cristo. Muy seguido se ha dicho, ¿cómo me gustaría ser un verdadero cristiano? Desearía tener algo en mí. Usted lo ha intentado, se ha unido a diferentes iglesias, se ha bautizado quizás de muchas diferentes maneras, pero usted tiene sus altas y bajas. Pareciera ser que usted simplemente no se puede mantener en la cima de la montaña. Usted entra y sale, se descarrila, se regresa. Hay algo que usted simplemente no tiene. ¿Le gustaría tener un amor verdadero para Dios? ¿Tanto amor para Cristo como esa vieja madre venado tuvo por su bebé? ¿Que podría enfrentar la muerte independientemente de la persecución o de lo que la gente piense? ¿Aún así podría pararse en fe y dar testimonio para la gloria de Dios? 55. Amigo mío, criatura de Dios, conciudadano, si usted está en esa condición esta noche, ¿podría, por favor, ahora mismo, mientras se los pido, podría levantar su mano a Dios y decir, Dios, dame amor en mi corazón para Cristo, como ese venado tuvo por su bebé, que yo pueda desplegar a Cristo ante la gente, que les cause venir a Jesús, así como la madre venado desplegó amor por su bebé. Hazme real, yo no quiero personificar, yo quiero algo real, Dios, dámelo a mí. ¿Podría levantar sus manos? Dios le bendiga. Muy bien. Por todo el edificio es solo. Uno no podría enumerar las manos, aunque soy un miembro de iglesia, hermano Branham, pero honestamente estoy avergonzado. Los pecados y las cosas que usted ha estado predicando esta noche, yo soy culpable, pero con la gracia de Dios a partir de esta noche, Dios, tú dame algo real. Yo lo quiero. Voy a levantar mi mano a ti, Dios. Con esto estoy dando a entender que tú ves mi mano. Dios le bendiga, jovencita. Usted solamente siga moviendo su mano allí donde está. Dios la ve. Dios le bendiga. Por este otro lado, dama, sin duda, muchas de ellas son madres. Dios le bendiga, hermano. Sí, por todo alrededor, arriba, en los balcones, a mi izquierda, allá arriba. Dios le bendiga. Muy bien, por todas las hileras de aquel lado, en los balcones, a mi derecha. ¿Podrían levantar la mano? Dios le bendiga, Señor, Dios lo bendiga. Dios lo conoce. Dios le bendiga a los que están aquí en el centro del pasillo. De este lado, en los balcones, a mi derecha. El Señor les bendiga a todos los de ese lado. Muchos de ustedes, jóvenes y ancianos, con sus manos levantadas. Párrafo 56. En el centro del pasillo, a mi izquierda, ¿podrían levantar sus manos ahora que lo creen? ¿Que quisieran recibir a Cristo esta noche? Y Él será tan real en ustedes, tan real al punto que Dios podrá decir, este es mi hijo, esta es mi hija, oh, estoy tan complacido con ellos, la manera en que ellos actúan y de la forma que lo hacen, estoy complacido con ellos. Quisieran tener esa clase de experiencia al punto que el mundo pueda decir, allí está una verdadera mujer cristiana, allí está un verdadero hombre cristiano, ustedes lo pueden obtener, está aquí mismo. En el piso de abajo y a mi derecha, ¿podrían levantar su mano por todo ese lado? El Señor les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a usted y a todos los que están allí en la parte de atrás. Dios tenga misericordia de usted. Párrafo 57. Ahora, con sus rostros inclinados solo por un momento, les voy a preguntar esto. ¿Hay algún pecador aquí que nunca ha nacido de nuevo, que no conoce lo que Cristo es, que nunca haya tenido una experiencia en lo absoluto con Cristo? ¿Podrían levantar su mano y decir, Dios, sé misericordioso conmigo, yo ahora aceptaré a Cristo? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Un amigo pecador? Dios le bendiga, allá arriba en el balcón, a usted joven que está llorando allí, Dios le bendiga. No se avergüence de eso, hermana, eso es maravilloso, Dios le bendiga por este lado, la mano del hombre joven. De la dama joven por aquí también, el hombre que está allí con el saco café, Dios le bendiga.
Amigo pecador, levante su mano a Cristo. ¿Lo hará? Esta pudiera ser su última oportunidad. Hombre joven sentado justo aquí enfrente. Dios le bendiga, Señor. Alguien más diga, yo acepto. Yo ahora acepto a Cristo como mi Salvador. 58. Usted dice, hermano Branja, ¿significa algo el que levante mi mano? Dios le bendiga, querido muchachito aquí. ¿Significa algo? Ciertamente significa entre la vida y la muerte. Si lo dice con sinceridad, ¿qué es lo que dice la Biblia? El que escucha mis palabras y cree el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted nunca ha conocido a Cristo y nunca ha tenido una experiencia de dulce paz y amor del Salvador, podría levantar su mano antes de que oremos. Un pecador en alguna parte, levante su mano, levante la mano. ¿Lo hará? Amigo pecador, estoy rogando junto con usted ahora. Y un día el Espíritu Santo que está aquí será su. Dios le bendiga. El joven que está en la parte trasera, Dios ve su mano ciertamente. Párrafo 59. ¿Qué es lo que hace usted cuando levanta su mano? Está desafiando cada ley de la ciencia. La gravedad mantiene su mano abajo, pero cuando usted levanta su mano, eso muestra que un espíritu dentro de usted ha hecho una decisión. Y usted ha levantado la mano, algo le dijo que usted estaba errado. Usted dice, sí, estoy errado. Yo ahora levanto mi mano a mi Creador. Ten misericordia de mí, oh Dios. Vea lo que Dios hará por usted. ¿Podría levantar su mano algún otro pecador? Dios le bendiga a usted allá atrás. Eso es correcto, jovencita. Otro, por favor, antes de cerrar con oración. Dios le bendiga. La dama sentada aquí, eso es maravilloso. Han habido como 15 o 20 pecadores que han levantado la mano y tal vez 400 o 500 miembros de iglesia y descarriados que han levantado sus manos. Por aquí hay otro. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Eso está bien, amigo pecador. Eso es bueno. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje a él hoy, mensaje realizado en Meriton, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 60 al 70. Sí, hermano, Dios les bendiga. Del mensaje a él hoy, del año 580324, párrafo 60. Solo unos pocos más antes de terminar. Me gusta ver que levanten la mano. Dios les bendiga. Joven, simplemente sentí que había alguien más que debía hacerlo. Dios le bendiga. Esta pudiera ser la última. Dios le bendiga. Jovencita, Dios le bendiga a la dama joven en la parte de atrás que parece adolescente. Usted está haciendo la decisión más grande que alguna vez haya hecho. Amigo pecador, cuando usted viene a Jesús, Él tiene, no quiere simplemente yo palabras inaudibles, que se unan a la iglesia. Ustedes deben de hacer eso, pero obténgalo a Él primeramente. Este es mi hijo amado, dijo Dios a él oír. Tengan un encuentro con él, o usted será una verdadera estrella en la iglesia. Usted conducirá a otros jóvenes a Cristo. Usted conducirá a otra gente anciana a Cristo, ciertamente, porque andará en los negocios del Padre con un corazón lleno de amor. No importa cuál sea la persecución, la cruz que sea, usted se parará y llevará con una alegría porque Jesús la llevó por usted en el principio. ¿Son todos los que desean venir a Cristo? Párrafo 61. ¿Cuántos de los que están aquí aún no han recibido a Cristo desde que creyeron y quieren que Dios les dé eso para hacer de ustedes un verdadero soldado valiente? ¿Cuántos hay en el edificio? Levanten las manos. Miren, el 70%. Oremos ahora. Sean muy sinceros. Ustedes están
viniendo a Cristo, ustedes están viniendo a Él en su necesidad. No importa. Yo creo en emoción, creo en gritar, yo creo en adorar a Dios. Pienso que todo ha sido creado para adorar a Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Pero ahora, al venir a Él, tiene que hacerlo en quietud. Sí, sensatamente, honorablemente, colocándose a sus pies, mirando arriba a su rostro y diciendo: Dios, ten misericordia de mí y dame a mí, oh Señor. Después que se hace eso, entonces es el momento para que usted empiece a regocijarse y alabarle. Oremos, cada uno ahora. Párrafo 62. Querido Dios, hay muchas manos para muchas cosas. Si me supongo que más de 1,000 manos están en la necesidad de salvación esta noche, de una u otra manera han levantado sus manos a ti. Tú has visto cada una de ellas y a cada uno, a pesar que los he reprendido con el Evangelio, Señor, no fue por ser ásperos con ellos. Tú conoces mi corazón. Sería mejor llorar por ellos. Pero, oh Dios, tus escrituras son tan ciertas y cortan como espada de dos filos hasta el tuétano, y es un discernidor de los pensamientos de la mente. Y Señor, oramos ahora que tú tomes a cada uno de esos muchachos pecadores y muchachas, hombres y mujeres, que los lleves a tu reino ahora mismo en amorosa bondad. Sabemos que tú no podrías en ninguna manera recibirlos, al menos que hayan tomado una decisión y ellos no hubieran podido decidirse hasta que tú los llamaras. Porque tú has dicho en la palabra: ningún hombre puede venir a mí así mi Padre no le trajere primero. Y todos los que a mí vienen, yo les daré vida eterna y los levantaré en el día postrero. Párrafo 63. Toma de regreso a los descarriados esta noche, Señor. Llena con el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, a estos que han levantado sus manos. Dios, ten misericordia. Crea en ellos, Señor, un nacimiento que cambie de un cerdo de iglesia, perdón, de un credo de iglesia a un real servicio a Dios, y permite que tenga un amor real en sus corazones para desplegar como cristianos. Como la vieja madre venada de la que hablamos esta noche, así como tenía para desplegar amor de madre, y ella siendo un animal, concédelo, Señor. Como el venado vio a ese hombre de corazón cruel, porque él vio algo real, guió a ese hombre de corazón cruel a un santo con dulzura que es ahora. Pasó de muerte a vida allí mismo en la orilla de la nieve. Oh Dios, ayúdanos a hacer eso. ¿Lo hará, Señor? Ayúdanos a hacer nuestras vidas tan dulces y tan llenas del Espíritu Santo, tan gentil y amable y dulce, al punto que todo el mundo pueda desear y ver a Jesús. Escrito está: vosotros sois epístolas de Dios leídas por todos los hombres, y sabemos que nuestro carácter no ha estado bien. Perdónanos, Señor. Tómanos esta noche con tus hijos amados. Párrafo 64. Ahora yo te los presento a ti. Son los frutos del mensaje de esta noche, y ahora tú se los estás dando a Jesús como regalos de amor, porque ellos son regalos de amor del Padre al Hijo. Ningún hombre puede arrebatárselos de la mano. Dios, que puedan vivir vidas dulces y humildes, que se unan ahora a alguna iglesia y lleguen a ser un verdadero miembro leal, que reciban bautismo cristiano y sean llenos con el Espíritu, y lleguen a ser tus siervos. Permite, si yo nunca vuelvo a estrechar sus manos aquí en la tierra, que puedan hacerlo en la otra tierra cuando
nos sentemos en la gran cena de las bodas. Estoy pensando en eso, Señor, cuando miré a través de la mesa. Cuando mire a través de la mesa y los vea, diré, me parece que debo de conocerlo. Oh, sí, hermano Branham, yo fui uno de los que estuvo en Midtown aquella noche. Oh, estoy muy feliz de estar aquí. Entonces lágrimas de gozo correrán por nuestras mejillas y el rey saldrá en todas sus vestiduras y gloria y enjugará toda lágrima de nuestros ojos y dirá, no lloren, hijitos. Ahora ya están en casa, entrad en el gozo del Señor que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Concede que esa sea nuestra porción, Señor. Hasta entonces, manténnos en salud, felicidad, espiritualmente. Llenos con tu espíritu para que podamos servirte en el nombre de tu Hijo, al que escuchamos tan gustosamente en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Párrafo 65. ¿Nos pueden dar un acorde? Mi fe espera en ti. ¿A cuánto les gustan esos buenos himnos de antaño? ¿O cuánto sienten que simplemente fueron restregados? ¿No les hace algo el Evangelio? Solamente con la lectura de la palabra se nos restriega. Cantemos todos este glorioso himno antiguo de la iglesia ahora, antes del servicio de sanidad. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Cantémoslo todos juntos ahora. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, no dejes que me aparte nunca de tu lado. Taralémoslo ahora. A ruda y lid iré, a prueba hallaré, y pruebas hallaré. Levantemos nuestras manos ahora a él. Mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad tuyo seré. Párrafo 66. Señor Dios, recíbenos, Señor, como tus hijos adoradores. Muchas almas acaban de venir a ti, Señor. Se están refrescando allá atrás en las bendiciones de una nueva experiencia. Han pasado de muerte a vida. Y ahora oro a ti, Padre, que tú nos ayudes. Ahora, mientras humillamos nuestros corazones en tu presencia, que permitas que estos bebés recién nacidos conozcan que tú eres hijo, eres Jesús, que fuiste tú quien les habló, aunque lo sabían a manera de fe, creyéndolo ahora, pero hazlo real, que tú puedas venir a la plataforma y que hagas simplemente que tú lo hiciste cuando estuviste aquí hace muchos años en forma de carne, pero ahora tú estás en nuestra carne. Tú dijiste, un poquito, el mundo no me verá más, el incrédulo, pero vosotros me veréis, el creyente, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin de la edad. Concédelo, Señor, te amamos con todo nuestros corazones, Señor, y te alabamos en la palabra y en el espíritu y en el himno. Ahora, sana nuestra gente enferma, Señor, quita la enfermedad de nuestros medios. Dios, dale a esta gente fe en esta noche como nunca antes la ha tenido. Concédelo, Señor. Párrafo 67. Ahora, oro para que tú me ayudes. Usa mis ojos, mi boca, mis labios, todo lo que soy, Señor. No soy digno. Estos mis hermanos y hermanas no son dignos. Nos damos cuenta de eso, pero nos estamos sometiendo a ti. Y por tu gracia estamos esperando en ti, que cumplas tu promesa. Rotura de la cinta. Él nunca obró completamente a través de una organización. Él obra a través del hombre, de individuos. Y cada hombre que alguna vez se levantó era independiente de la organización. Miren, a través de las escrituras, escudriñen la historia y vean si eso es verdad o no. Cada vez la iglesia organización
estuvo en contra del mover del Espíritu. Cada vez, escudriñen las Escrituras, escudriñen la historia, dense cuenta a través de Modi, Sankey, Finney, Cornix, Calvino, cualquiera que quiera que quieran de ellos, hombres de Dios que se han levantado, han sido de esa forma. Uno se tiene que parar solo. Los profetas en la Biblia, cuando se levantaban en contra de sus creencias, pero Dios seguía con sus mensajes de todas maneras. Párrafo 68. Ahora, yo no soy un sanador. Todos pueden dar testimonio de eso. No tengo manera de sanar a la gente. Hay espacio en la cinta. Habla la palabra, Señor, si eso es suficiente, pero Dios es bueno. Él ha colocado en la iglesia dones, primeramente apóstoles, misioneros, los dos son los mismos. Apóstoles significa un enviado, misionero significa un enviado. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, todos son dones predestinados de Dios. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Son colocados en la iglesia para juntar a la iglesia, para mantenerla junta, para la gloria de Dios. Aleluya. Párrafo 69. Ahora, cada día repartiremos 100 tarjetas y llamamos de un cierto lugar y luego de otro. La razón que la repartimos, como vieron, hay más de 2.000 personas que están esta noche, que levantaron las manos, que desean oración. El profeta hace la gente tropezar. Yo no reclamo ser profeta, reclamo ser siervo. Su siervo, si yo soy su siervo, un verdadero testigo, Dios tiene que vindicar su palabra y decir si es verdad. Si yo soy su verdadero testigo, entonces Dios no tendrá nada que ver con un error. ¿Cuántos saben eso? Rotura en la cinta. Ella está esta noche orando por un muchacho predicador. Yo tengo 3 hijos pequeños en casa. Una niña pequeña, Rebeca, Sara y un pequeño José. Yo amo estar con ellos. No tengo oportunidad de verlos muy seguido. Pero usted dice, ¿qué está haciendo, hermano Braham? Estoy esperándolo a él. Él lo conoce. Yo no. Párrafo 70. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 70. Si la audiencia me puede todavía escuchar mi voz, la dama pareciera estar alejada de mí. Ella está muy nerviosa de algo. Ella está muy preocupada. Ella está sufriendo de una condición nerviosa. Eso es cierto. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Lo cree? Usted dice que lo hará. Ahora, usted dice, ¿Eso lo adivinó hermano Branham? Observen, hablaré con ella un poquito más y veremos. Yo no sé lo que estaba mal con ella. De la única manera que lo sabré será por la cinta. ¿Ven? Esa fue una voz que dijo la verdad. No fue la mía. Es algo usando mi voz. ¿Lo pueden entender? El Espíritu de Dios. Cada uno de ustedes es un espíritu. Ahora ustedes crean, hablemos con la mujer solo un poquito más. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 71. Amén, amén, hermana Margarita. Amén. Dios le bendiga. Continúe, hermano Luis Miguel, en los párrafos 71 al 82 y concluiremos este glorioso mensaje a él oír. Dios les bendiga, hermanas. Párrafo 71. Lo que haya sido, dama, yo ya no lo sé, pero fue la verdad. Él siempre es verdadero. Él es la fuente de verdad. Si puedo ver a la dama otra vez, está poniendo oscuro alrededor de ella. Ella está nerviosa o preocupada de algo. Es una condición nerviosa que está sufriendo. Luego tiene un crecimiento en un nódulo
y está en su seno, que está en un en su seno derecho, eso es cierto. Y luego usted está interesada en alguien. Estoy viendo a un hombre aquí bien frente de mí y él está viendo, él es, se llama, le está llamando usted madre, es su hijo. Y él tiene mal en la espalda y está oscuro alrededor del, del muchacho. Él es una, en una ocasión fue cristiano, pero él es de un descarriado. Usted no es de esta ciudad, usted es de otra ciudad llamada Waverly, Ohio. Eso es, así dice el Señor. Ustedes, sea el juez, fueron esas cosas, ¿verdad? Él, lo que él haya sido. Si eso es correcto, mueva su mano para que la audiencia, ¿qué es? Es algo que estaba atrás en, la, en otra parte, ella será el juez. Ella lo sabe y usted lo... Usted sabe que eso tuvo que haber venido en algún lugar, en algún poder sobrenatural. Es usted como uno de, es usted un moderno fariseo que dice es del diablo. Si lo hace, recibirá la recompensa del diablo. Si usted cree que es Dios, recibirá la recompensa de Dios. ¿Qué está pensando? Fue Dios, entonces tendrá su recompensa. Vaya y que Dios sea con usted porque recibirá lo que ha pedido. El Señor Dios le bendiga, señora. Yo no la conozco, somos desconocidos uno al otro. Si eso es correcto, podría levantar la mano para que la gente lo pueda ver. Ha estado antes dos veces en las reuniones antes de que yo llegara a la ciudad, sin embargo, yo no la conozco. Es la primera vez que está en esta línea de oración o algo así. Muy bien, ahora, sean muy reverentes. Ahora, yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Él está muy dispuesto a ayudarla. Si yo pudiera ayudarla y no lo hago, sería una persona horrible. No sería digno de pararme aquí al lado de este púlpito. Sería un impostor. Dios no lo permita. Yo quiero ser su siervo, pero ustedes, si Dios me revela lo que usted quiere, que de, quiere de él, me creerá que soy su siervo. Entonces, de seguro, si él me deja saberlo por medio de un don divino, para probarle a usted su resurrección, él quiere mostrarle al grupo entero su poder. Él no está muerto, él está vivo. Entonces, está aquí para que se ore por usted. Está extremadamente nerviosa y luego usted tiene una herida en el cuerpo por la que quiere que yo ore. Yo no puedo ver la herida, pero cree que Dios me puede decir en dónde está. Está en su pierna izquierda, eso es verdad. Luego usted también tiene algo mal en su espalda, por lo que quiere que ore. Luego veo algo apareciendo por aquí. Usted ha estado orando desde hace tiempo en su cuarto a un lado de la cama recientemente, en donde había unas telas colgando. Eso es cierto. Y esa es una persona anciana y muy anciana. Alguien como su padre y su problema está en el, es un, la, una condición bronquial muy grave. Él no está aquí. Él está en otro lado, en otro estado. Me parece que es en Oakland, en Oklahoma. Es exactamente donde está. Es en Tulsa, exactamente. Correcto, amén. Ahora, lo cree. Entonces siga su camino y regocíjese y envíele el pañuelo a su amado y sea sanado, amén. Si puedes creer, oh, él es todo suficiente, Jehová. Ahora, sean reverentes. Rotura de cinta. Luego, y tal vez la primera vez que nos encontramos me ha visto usted antes. Si me ha visto antes, muy bien, pero yo no la conozco. Para que la audiencia pueda saber eso, hermana, ven. Podría solamente levantar la mano, yo no la conozco. No hay nada más que nos estamos conociendo. Usted me ha visto. Hay una sombra negra sobre la mujer que la va a matar. Puedo verla en la oficina del doctor. Y él tiene la blusa que tiene puesta. Usted en este momento desabrochada. Y es cáncer en el seno. En el seno, y él quiere quitarle los senos, y la ve a usted moviendo la cabeza y resistiéndolo, porque usted quiere poner su confianza en Dios para su sanidad. Usted no es de esta ciudad, usted es de un lugar llamado Cleveland, Ohio. Su nombre es Marian Napa. Puede seguir su camino y regocijarse con todo el corazón y creer en Dios. Si usted recibirá así como ha creído, si tan solo toma su palabra y en ello y la cree.
Tenga fe en Dios. Vengan para acá. Pudiera sostenerla, hermano. Muy bien, hermana. Quería Dios sea misericordioso. Tal vez esas pobres viejas manos arrugadas han realizado muchos días de trabajo que yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Si yo pudiera ayudar a la madre, yo lo haría. Yo no puedo ayudarla como su hermano en el Señor Jesús. Yo soy, muchos ministros ahí, muchos predicadores que pueden predicar la palabra. Yo no soy predicador, no tengo educación, ruptura de cinta. Nerviosa y débil. Y ahora, la razón por la que usted está caminando como despacio y cojeando es por su causa de rigidez que está afectando sus extremidades, igual con una condición muscular que le está haciendo rígidas las extremidades. Eso es, así dice el Señor. Veo algo más que está predominando sobre eso. Es un deseo en su corazón. ¿Cree que Dios puede revelar los secretos del corazón? ¿Acaso no dice la Biblia que no le dijo Daniel al rey que el Dios del cielo revele los secretos del corazón? Usted está muy triste por algo. Y es por un muchacho, su hijo ha sufrido una crisis nerviosa y está en el hospital. Y es en otra ciudad. Y esa ciudad es de Cincinnati, Ohio. Y usted está interesada en él porque tiene también, está asombrado. Él es un pecador y usted ha estado orando por su alma. Eso es, así dice el Señor. Eso es verdad. ¿Cree usted que recibirá lo que ha pedido? Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. ¿Cree usted eso? Oremos. Señor, esta pobre madre y yo pedimos en el nombre de Jesús que tú la bendigas, Señor, con tus bendiciones. Dale a ella, esta querida anciana mujer, el deseo de su corazón. Oro para la gloria de Dios. Amén. Dios, rotura de cinta. Lentes que están orando. Usted tenía la vista levantada. Señor, orando, usted le estaba pidiendo a Dios, permite que este hombre me llame y yo tocaré tu vestidura. Eso es correcto, Señor. Usted está orando eso. Si Dios me revela cuál es su problema, me creerá que soy su siervo. Usted tiene problemas en su cabeza, ni siquiera puede trabajar. Si todas esas cosas que he dicho son la verdad, levanto la mano. Yo no lo conozco, ¿verdad? Pero usted ahora está sanado. Regrese. Su fe tocó algo. Fue al Hijo de Dios, ruptura de cinta. Aquí viene. No pueden ver esa luz mística moviéndose allí, que se ve como de color amarillenta, verde, ámbar. Se ha sentado sobre el hombre, allí está él. Usted está sufriendo, Señor, usted estaba allí orando, sentado allí orando. Y usted está sufriendo con un problema en el pecho y en su estómago. Eso es correcto, usted no es de esta ciudad, ni siquiera de este estado, es de Virginia. Si puede creer al Señor Dios, puede irse a casa y ser ahora sanado. La fe de usted lo tocó despacio en blanco en la cinta. Con su rostro inclinado orando, me cree que soy su siervo, señora. Usted está orando cuando yo estaba hablando con ese hombre. Señor, yo sea la siguiente. Es verdad, cree que ese problema de la garganta lo ha dejado. Así es, trague ahora ruptura de cinta. Que le han operado, lo veo en una habitación para ser operado. Es algo que le ha costado en el costado, es un asunto de apéndice y del estómago, eso es correcto. Y usted que no sana, hay algo mal, sigue hinchándose desde la operación como una ruptura de eso y no se mantiene unido. ¿Cree usted que él sabe dónde es usted? Usted no es de esta ciudad, esa operación no fue. Usted es de una ciudad llamada Mansfield, Ohio. Regrese, se pondrá bien, no dude. Crea al Señor Dios, ruptura de cinta. Tienen problema en sus brazos, tiene artritis también, no es así. Ajá, cree que Dios sabe quién es usted. Su nombre es Flossy, su nombre es McGovern. Usted es de un lugar llamado Miamisburg, Ohio. Ese es su esposo sentado al lado suyo, su nombre es Frank. ¿Qué piensa de eso? Dios lo sanará también usted, ¿lo cree, Señor? Para que acabe de levantar su cabeza allí al lado del hombre que tiene el problema en el corazón. ¿Cree que Dios lo va a sanar?
¿Qué de la que está sentada allí al lado lo cree, dama? ¿Cree que él sanará esa artritis? Entonces puede irse a casa y estar bien. Solo tenga fe, no dude, ruptura de cinta. Si Dios me revela la condición de esta mujer, ¿cuántos de ustedes en un solo acuerdo dirán que eso será suficiente? Siguen viniendo a ellos. Bueno, uno, simplemente lo agota a uno. Usted solo, uno se pone tan débil al punto de que yo miro sobre la audiencia y solo veo todo lechoso. ¿Qué es? Es la fe de ustedes. Yo casi no puedo diferenciar uno del otro, simplemente están jalando. Ustedes están creyendo, si tan solo lo aceptan, solamente hay una cosa, es una cosa, una pequeña sombrita sobre ustedes. Si es una oscuridad, eso es incredulidad. Si esa pequeña sombra logra romperse y ustedes van más allá de eso en su fe, no habrá ni una sola persona enferma en nuestro medio. Esto no sana a las personas, es solamente para que se den cuenta que el sanador está aquí. Nos hemos pasado el tiempo, yo creo que se supone que debemos cerrar este auditorio antes de esta hora. La gente ha sido amable. Dama sea el juez, yo no la conozco, nunca la he visto. Si Dios revela cuál es su problema, me creerá. Usted está nerviosa, es por lo que quiere la oración, nerviosismo extremo, nerviosismo mental. Usted es de esa clase que siempre están cruzando puentes antes de llegar a ellas, construyendo cosas que nunca sucederán. Sin embargo, usted es una creyente cristiana, es correcto, yo no la conozco. ¿Cree usted que él la conoce? ¿Cree que me puede decir quién es usted? Creerá muy bien, Dorothy. Puede tener lo que ha pedido, su apellido es Glowsky. Siga su camino y sea sanada. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Me cree con todo el corazón. Cree que la palabra de Dios es verdad. Ahora el hermano Bale o uno de los muchachos, uno de ellos me está dando un golpecito en la espalda. Eso significa que he tenido suficiente. Párrafo 82. Miren, de seguro ustedes ya no pueden seguir dudando. Escuchen, como su hermano les he dicho la verdad del Evangelio, y Cristo ha confirmado que eso es verdad. Aquí les he dicho la verdad. Cada uno de ustedes ya está sanado. Jesús lo hizo hace 1900 años. Él está tratando de hacer lo que crean. Lo creen, entonces pongan las manos uno sobre el otro y oren de la manera que lo harían en su iglesia. Oren uno por los otros. La Biblia dice, estas señales seguirán. Yo voy a orar y a sacar fuera ese espíritu negro. Oh, Satanás, puedes ver que has sido derrotado, tú estás engañando a la gente. Tú, diablo, sal fuera de la gente. Tu incredulidad, Satanás, te echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Deja esta audiencia, sal de la gente. Ahora, vean que es él y denle a Dios la alabanza. Cada uno de ustedes está sanado en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido este glorioso mensaje a él hoy. Mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Fe por Experiencia. Mensaje también predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, el día 25 de marzo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, mis hermanos. Perdón. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, Fe por Experiencia, del año 58-0325, párrafo 1. Entre corchetes, la cinta comienza de manera incompleta. En tu presencia con nuestras peticiones y por la seguridad de saber que si podemos, si pedimos, lo recibiremos, porque Jesús nos dio la promesa que si pedimos cualquier cosa al Padre en su nombre, Él nos lo concederá. Por lo tanto, pedimos esta noche, Señor, que no permitas que ni una sola persona salga de aquí decepcionada. Que aquellos que han venido a rendir sus vidas a ti, que lo hagan esta noche. Aquellos que han venido a tener una caminata más cercana, que les sea concedido, Dios,
aquellos que han venido por sanidad, que cada uno de ellos sea sanado. Y cuando el servicio termine, que podamos decir como aquellos que venían en Emaús, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba por camino, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Es este el, entre corchete, el hermano Franja se aleja del micrófono. ¿Es este el que está funcionando? No es que tenga un mal resfriado, pero simplemente estoy un poco ronco por hablar mucho en el interior y en el exterior. Y he estado un poco, un constante avivamiento desde Navidad. Y ahora de aquí partiremos hacia los estados de Nueva Inglaterra, después de Texas, a luego de allá a Durban, Sudáfrica, después a Suiza, Alemania. Y para todos los hombres de negocios, acabo de hablar con Demos Shakarian y él les extiende una invitación para que existan a la convención en Filadelfia a partir del 13 de junio hasta el 4 de julio del presente año para la Convención Internacional de los Hombres Cristianos del Evangelio Completo. Estoy seguro que serán bendecidos al asistir, porque estará viniendo gente de todo el mundo por los últimos años. Yo he sido el orador de la noche y estoy supuesto a estar otra vez este año, si es la voluntad del Señor. Párrafo 3. Así que ahora no quiero retenerlos mucho tiempo, pero solo para hablarles un poquito de la palabra y después de la línea de oración. Y confío que, siendo que la multitud está amablemente congestionada aquí, que Dios nos ayude ahora en poner tanta atención como podamos a la palabra. Deseo tomar la lectura de la Escritura esta noche, que se encuentra en San Marcos, el capítulo 11 y el versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Él acaba de hacer algo para que la gente tuviera fe. Mi tema en esta noche es fe por experiencia. Párrafo 4. Y ahora ha sido dicho, y es la verdad, y es verdad que los cobardes mueren mil veces cuando un héroe nunca muere. Dios quiere a personas que sean valientes y que puedan tomar su postura. Si hay algo que Cristo no puede usar en su reino, sería un cobarde. Ahora vemos aquí que Él dijo, tened fe en Dios. En primer lugar, debemos averiguar lo que es la fe. La Biblia dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y es la evidencia de las cosas que no se ven. Esta pequeña palabra de fe se confunde muchas veces con esperanza. Y esperanza, fe, son tan diferentes como el día lo es de la noche. Fe es la sustancia y esperanza es lo que usted está esperando. La fe lo da, la fe. Siendo la sustancia de las cosas que se esperan. Entonces no será un solo pensamiento. Entre corchete, la hermana Branja aclara su garganta. Discúlpenme, no será un pensamiento, es una sustancia. Ahora, una sustancia es algo que usted puede que tiene. Párrafo 5. Mire, el cuerpo humano está controlado por 5 sentidos: vista, gusto, tacto, olfato, oído, pero la fe es el 6º sentido. La fe es algo que usted no puede tocar, gustar, ver, oler, oír. Por ejemplo, aquí está una dama sentada en el órgano. ¿Nos puede dar un solo pequeño acorde de algún himno que nos sea familiar? ¿Solo un pequeño acorde? El viejo refrán ha sido, hay que ver para creer. ¿Cuántos han escuchado esa declaración? La música está tocando. ¿Cuántos lo creen? Bueno, ¿cuántos pueden verla? Gracias. La música estaba tocando y usted nunca la miró. Entonces, ver no es creer. Yo lo creo igual como si lo hubiera visto. Párrafo 6. Muy bien, quiero que vengan para acá. Señor, el ujier. Hay un hombre parado frente a mí con un saco café puesto, con una camisa que se ve morada, tiene el cabello oscuro, pantalón café. ¿Cuántos creen eso? Yo lo veo. Mi sentido de la vista es la única cosa que declara que él está allí. Solo un poquito más cerca. Ahora, yo no puedo verlo, pero él todavía está allí. ¿Quieren discutir conmigo que él no está aquí, no está allí? Ustedes batallarían mucho al tratar de convencerme de eso, pero yo sé que él está allí, igual como si lo estuviera viendo, porque tengo otro sentido y ese es el tacto. Es tan activo como lo es la vista.
yo lo sé. No me cambiaron de hombre. ¿Saben por qué? Él traía un reloj de pulso en su mano izquierda y allí está. ¿Ve? Lo vi con mis ojos. Ahora lo puedo sentir con mi mano. Así que no es evidencia que usted no pueda. O la evidencia de la vista no es la única evidencia que hay. Gracias, señora. Párrafo 7. Ahora, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Gustan, sienten, huelen o escuchan. Ustedes lo creen. Cuando la fe de ustedes les dice que van a ser sanados de manera tan positiva como su vista les dice que es, esa es una camisa blanca, usted ya se tiene que preocupar, ya no se tiene que preocupar, porque ya está concluido. No hay nada en el mundo que alguna vez pudiera quitárselo del corazón. No importa lo que alguien más diga, si yo le digo que esa camisa es roja y si usted no está daltónico, dirá que usted dirá que es blanca, yo diré que es roja, pero usted confía en su vista. Usted dirá, es blanca, hermana Branja. ¿Cómo sabe eso? Mi vista sí lo dice. Entonces, si ustedes creen que esta noche van a ser sanados sin importar cuál sea su problema, su fe les dice que ustedes van a ser sanados, tan claro como su vista les dice que eso es blanco. Ustedes nunca tendrían que pasar por una línea de oración. Todo está concluido. No hay nada en el mundo que pueda impedir que sean sanados. Párrafo 8. Ahora, la fe es una sustancia. Eso es como esto. Tal vez si yo estuviera, bueno, si usted me encuentra en un lugar muerto de hambre, yo le dijera que tengo hambre y una barra de pan podría salvar mi vida y usted busca en su bolsillo y me da 25 centavos y dice, tenga, hermano Branja, usted no tiene que morir de hambre, yo le daré 25 centavos para que adquiera una barra de pan. Ahora, yo estaré igual de feliz con los 25 centavos como si tuviera el pan, porque tengo el poder de la compra del pan en mi posesión. Miren, no me puedo comer los 25 centavos, pero los 25 centavos comprarán el pan. Y ahora la fe son los 25 centavos. Si usted tiene la fe en el corazón, usted está igualmente feliz con la fe en que su mano lisiada se va a mover, como si la estuviera moviendo. Porque la fe es el poder de comprar su sanidad. Ahora, quizás con los 25 centavos, yo estaré igual de hambriento como estaba antes de recibir los 25 centavos. Quizás tenga que recorrer varias millas antes de poder obtener la barra de pan. Quizás yo tenga que atravesar zarzas, subir montañas, atravesar el puente, vadear por el agua. Pero en todo el trayecto me estaré regocijando porque tengo el poder de comprar de esa barra de pan. Párrafo 9. Y cuando la fe en verdad golpea el corazón, no tiene que ser un milagro espontáneo como estuvimos mirando anoche. El hombre que yacía en la camilla con una gran inflamación por la condición en su estómago. Y yo me estaba preparando para irme. Y el Espíritu Santo me llamó y volteé y miré una visión sobre el hombre. Y en el momento que él respondió, su estómago se bajó de esta manera. Y se levantó de la camilla regocijándose por todo el edificio. Oh, como las personas en los catres la otra noche o en las sillas de rueda. Vean, no tiene que suceder de esa manera. Mientras usted pueda creer que va a suceder de esa manera, puede regocijarse de igual forma. Acostado en esa camilla esta noche, este hombre joven o el hombre joven en la silla de rueda, usted puede regocijarse igual como cuando la fe tome el control diciendo que usted ya lo tiene, igual como si usted estuviera corriendo de arriba abajo por el pasillo, igual como si estuviera fuera de esa silla de rueda. ¿Ven? Es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Usted no tiene que sentir nada. Usted no tiene que gustar nada. La única cosa que usted tiene que hacer es creer algo y se vuelve positivo. Algo que usted posee. ¿Qué es su fe? Párrafo 10. Usted no le puede aceptar por medio de un pensamiento intelectual. Eso es el intelecto. Su mente lo razonará, pero la fe no la razona.
Si usted tiene la fe intelectual, entonces es solamente fe que razona. Usted dirá, bueno, si acaso fui sanado, yo me pudiera levantar. Si acaso fui sanado, este nódulo desaparecería. Si acaso fui sanado, me sentiría diferente. Si acaso fui sanado, el doctor me lo diría. Pero cuando usted tiene fe, todos los doctores en el mundo nunca le podrían decir algo diferente. Usted lo posee. Es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje titulado Fe por Experiencia. Servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 25 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 11 al 17. Dice, ahora normalmente encontramos que la mayoría de la gente tiene miedo a aceptarlo. Y normalmente la gente que tiene fe es alguien que ha experimentado cosas. Ahora, cuando usted acepta a Jesús como su Salvador personal, no hay manera en el mundo que usted pueda ser salvo solamente por su fe. Usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que creerlo. Noten, usted pudiera ir al altar y llorar toda la noche. Y pudiera golpear el altar y gritar hasta el punto de no poderlo hacer más. Y aún así, usted no es salvo. Pudiera sentirse muy bien y correr por todo el edificio gritando y todavía no ser salvo. El diablo puede perseguirlo alrededor de sus sentimientos. Si yo tuviera que proseguir en base a mis sentimientos, habría muchas ocasiones que me quedaría fuera de condición. Pero yo no descanso en mis sentimientos. Yo descanso en la palabra incondicional del Dios vivo, quien hizo un pacto conmigo. Si yo lo puedo creer, no es por lo que yo sienta, es lo que yo creo. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? La fe llega a suceder. Va más allá de sentirlo. Usted lo pudiera sentir esta noche como el ser salvo y correr alrededor y alabar a Dios y a la siguiente mañana no sentir nada en lo absoluto. Entonces usted dice, estoy perdido otra vez. Pero cuando la fe se agarra que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en su lugar y Él llegó a ser su pecado para que usted en sus pecados llegase a ser Él en su justicia, y lo acepta a Él como su única propiciación para sus pecados, entonces la fe se agarra y todos los diablos del infierno no lo pueden mover. La fe permanece, la fe cierra algo, sella algo. Párrafo 12. Y si un hombre tiene fe para aceptar a Cristo y se levanta del altar, va para afuera y su asociado le dice, usted no tiene nada, pues sus ojos todavía están azules. Ese es el mismo viejo traje que traía allá adentro. Pues su nariz está igual de grande que cuando entró al lugar. Sus huellas son las mismas. No hay diferencia. Pero usted sabe que sí hay una diferencia. Y en las edades por venir, y en los días y en las semanas, usted probará que hay algo diferente porque su fe vindicará que usted es un cristiano. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Cada hombre o mujer que alguna vez ha aceptado a Cristo. Bueno, si usted puede dar un paso y confiar su eterno destino en base a su fe, ¿cuánto más debiera dar un paso con ese pequeño cuerpo de usted en base a la misma expiación de que Él herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas hemos sido sanados? Usualmente se requiere de una experiencia. Muchas veces tratamos de educarnos a nosotros mismos para creer. Eso viene siendo algo intelectual. Hay una gran diferencia entre la fe intelectual y la fe, y la verdadera fe enviada de Dios. La fe intelectual razona. Y la Biblia dice que debemos de derribar todo razonamiento. No tener nada que ver con, no trate de razonarlo, solamente créalo. Párrafo 13. Ahora noten, en una ocasión Israel fue llamado a pelear en contra de los filisteos. Y los filisteos se habían reunido en una parte de la montaña, y había un valle entre ellos. Israel se encontraba del otro lado. E igual como a nuestro enemigo siempre le gusta hacer cuando siente que lleva las de ganar, les gusta soplar y alardear sobre ello. Cuando él cree que puede hacer que usted acérquese a cobarde, y si el enemigo cree que puede hacer que su corazoncito palpite varias veces y hacerlo creer que usted no está sanado, a él le gusta hacer eso. Si él logra hacer que usted se mire la mano y diga,
no ha mejorado. A él le gusta hacer eso porque es entonces cuando lo tiene a usted conquistado. Párrafo 14. Estoy viendo una muleta recargada aquí a un lado de la dama. Si él puede hacer que ella crea que va a tener que usar esa muleta para salir de aquí, será una derrotada, una derrota. Pero cuando ella no mira eso, sino mira hacia la promesa de Dios, esa muleta será dejada en la silla. Usted estará, bueno, dirá, he estado lisiado por años. Eso no tiene nada que ver con ello. Es lo que Dios ha dicho. Esa es la idea. Él me dijo, al venir para acá, el diablo dijo, hace un momento, tú estás muy ronco para predicar. Y le dije, eres un mentiroso. Y yo apenas sí podía susurrar cuando llegué a la puerta, pero entre todas maneras, porque Dios va a hacer algo aquí esta noche, tal vez salvará un alma o sanará un propósito por algún propósito. Y mi deber es pararme aquí, ya sea que pueda susurrar o gruñir. Dios va a hacer algo de todas maneras, porque Él dijo que lo haría. Es nuestro deber tomar nuestra postura. El deber de Dios es respaldarnos. Usted haga su parte y desee, dése cuenta si Dios no hará la suya. Párrafo 15. Y este gran ejército de los filisteos, lo cual siempre fueron una mosca en el ungüento de Israel, tenían un gran retador allí de nombre Goliat. Él debió haber sido colosal, un tipo enorme. Y dijeron que sus dedos movían, medían 14 pulgadas de largos, 35 centímetros y medio. Y la lanza que llevaba consigo era como un rodillo de telar, como de aquí hasta la pared. Y, oh, cómo le gustaba alardear, cómo le gustaba decirle sus propuestas a la gente. Igual como usted escucha al mismo diablo hoy en día diciendo, si hay tal cosa como sanidad divina, el viejo hombre Jones se sienta aquí en la esquina, ciego, vendiendo lápices, vaya allá y sánelo, y te creeremos. Es el mismo diablo que le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí delante de mí, convierte estas piedras en pan. Es el mismo diablo que le puso un trapo alrededor de su cara y le golpeó la cabeza con una vara y dijo, tú que profetizas, dinos quién te pegó. El diablo es el mismo que dijo, baja de la cruz y te creeremos. Dios no tiene que hacer nada para satisfacer al hombre. Dios no hace payasadas para nadie. Él es Dios, no necesita hacerlo. Párrafo 16. Así que este soldado que le puso un trapo alrededor de sus ojos y que le pegó en la cabeza, él solamente se estaba divirtiendo entre aquellos soldados. A mucha gente le gusta decir, inflar el pecho y decir, oh, no hay tal cosa como sanidad divina. Déjeme desafiarlos a que sanen a este. Un hombre me dijo no hace mucho. Primeramente, él hizo una declaración en la radio, justo después de mí, de mi programa. Luego, él dijo, si ellos pueden probar una sola sanidad, yo les daré $1,000. Un doctor estaba escuchando. Esto sucedió en Jonesburg, Arkansas. Un doctor estaba escuchando. Él me llamó. Él dijo, hermano Branham, ¿por qué no toma a este cierto hombre que estuvo paralizado y a este predicador que tenía el cáncer en su cuello? Ellos son mis pacientes. Yo puedo atestiguar a que ellos fueron sanados por el poder de Dios. Yo reuní un carro lleno y fuimos a la casa de este ministro. Él me dijo, bueno, él dijo, déjame decirle, usted tiene que ir a Texas. Y luego yo dije, ¿quiere que yo les lleve para allá? Voy a poner esos $1,000 en el campo misionero. Y él dijo, bueno, usted tome a la niñita y llévela para allá. Y usted toma un cuchillo y la corta el brazo y la sana delante de nosotros y le creeremos. Le respondí, usted necesita sanidad mental. Cualquier hombre que quiera cortar el brazo de una niña para ver si lo puede sanar, ni siquiera está bien mentalmente. Ellos no lo saben. ¿Qué es? Es porque les gusta alardear y soplar sobre algo que ni siquiera saben de lo que están hablando exactamente. Párrafo 17, por último. De esa manera era Goliat. ¡Oh, cómo le gustaba alardear! Él dijo, les haré una propuesta. Dejen que uno de sus hombres escojan a uno y que venga y pelee conmigo. Si yo lo derroto, entonces todos ustedes nos servirán. Si él me derrota a mí, nosotros les serviremos. Oh, ¿cómo Satanás puede hacer que se vea tan razonable? Esos son los intelectuales. No derramaremos sangre, que solamente muera uno, que un hombre muera, el resto de nosotros viviremos. Claro, él tenía la ventaja y todos estaban muertos de miedo.
¿Y si acaso había un hombre en toda la nación de Israel que pudiera estar equipado físicamente para pelear contra el gigante? Ese era Saúl, el cual de la cabeza y del hombre arriba sobrepujaba a todo su ejército, y él estaba bien entrenado. Él conocía todas las maniobras, cómo manejar la lanza o cómo sostener el escudo para derrotarlos. No solo eso, pero él entrenaba a los hombres. El hombre más grande en la nación, el hombre mejor entrenado en la nación, pero uno de los cobardes más grandes en la nación. Y de esa manera es hoy. No se requiere del educado y del entrenado, pero él nunca había puesto a Dios a prueba. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Continuamos. Fe por experiencia. Mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 25 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 18 al 24. Bueno, bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Fe por Experiencia, predicado el 25 de marzo del año 1958, párrafo 18. Pero un día, de muy atrás, en la parte más atrás del desierto, vino un pequeñito pelirrojo, insignificante. El hijo de Isaí, David, con un pedazo de piel de cordero puesto, llevando en su mano una honda. Ese gigante hizo su alarde a la hora equivocada. David miró y dijo: ¿Quieren decirme que ustedes permiten que ese filisteo incircunciso se pare allí y desafíe a los ejércitos del Dios vivo? ¿Pueden imaginarse al hombre más chiquito en el terreno aceptando su desafío? El hombre más grande y el hombre mejor entrenado y el hombre más equipado para pelear con el hombre estaba acobardado. Hermano, no depende del entrenamiento, depende de la experiencia. 19. Y David fue llevado ante Saúl. Saúl dijo: Pues aquel hombre es un hombre militar. Él ha sido un guerrero desde su juventud y tú no eres más que un mozo. Pero él estaba hablando con un hombre que tenía experiencia. Él dijo: Señor, cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre, allá atrás en las montañas, un día apareció un león y agarró a una de mis ovejitas y corrió con ella. Yo tomé mi honda y lo derribé, y fui por mi cordero. Y cuando le quité el cordero de la boca, él se levantó contra mí, y lo maté. Y él dijo: Un oso vino y agarró a una de ellas, y yo lo derribé. Él dijo: Y el Dios que me liberó de las garras del león y de la boca del oso, ¿cuánto más me librará él de las manos de ese filisteo incircunciso? Él no sabía nada de teología, pero conocía a Dios. Él tenía una experiencia. 20. Él estaba hablando con un hombre que estaba lleno de teología de combate, pero nunca había puesto a Dios a prueba. De esa manera es hoy día. No se necesita educación. No se necesita pensar mucho, se necesita un corazón humilde que ha sido dedicado al poder de la resurrección de Cristo y lleno del Espíritu Santo, que sabe de lo que está hablando. Él dijo: Tu siervo peleará con él y el Dios. Vean, la primera cosa, había una necesidad, había una crisis. Y si alguna vez ha habido una crisis, es ahora mismo. Oh, él dijo: Yo pelearé con él. 21. Y por supuesto, Saúl no podía dejarlo ir así nada más. Él sabía mucho de la teología moderna. Él dijo: Ven para acá y levanta mi espada.
Veamos qué tal la manejas. Y le puso su armadura. Y cuando esta gran armadura del hombre, el cual de la cabeza y del hombro arriba sobrepujaba a cualquier hombre de su ejército, se metió en un pequeño enredo. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo sus pequeñas piernas se doblaron y sus ojos saltados y el yelmo hasta las orejas? Él dijo, quítenme esta cosa de encima, como un hombre que siente un llamado de Dios. Y él se tiene que ir y pasar 20 años de su vida aprendiendo griego. Usted no querrá aprender griego. Usted querrá conocer a Cristo. Es lo que usted necesita conocer. Ajá. Él dijo, quítenme la cosa de encima. Yo nunca he practicado. Yo no sé lo que esta teología hará por mí. Déjenme ir con esto, con lo que yo sé. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. No una escuela donde educarse para que le metan un montón de cosas. No pertenece a eso. Usted necesita la fe y una experiencia en un Jesucristo resucitado que pueda hacer que su alma arda en fuego para que pueda llamar aquellas cosas que no son como si fueran. Eso es lo que el mundo necesita esta noche. O lo que la iglesia necesita. No el mundo, la iglesia. Usted no puede culpar al mundo, pero sí puede a la iglesia, que ya ha tenido una experiencia de pasar de muerte a vida. 22. Ahora, Saúl se dio cuenta que su vestimenta eclesiástica no le quedaba a un hombre de Dios. Simplemente no funcionará. Usted no necesita saber teología. Usted necesita un poco de radiología para conocer a Dios. Y él tomó esa pequeña vieja onda. Era todo lo que tenía. Era todo lo que sabía, pero sabía que Dios había usado esa cosa con otro propósito de salvar algo. ¿Cuánto más iba a usarla ahora para salvar a todo el ejército de Israel? Y hermano, yo no sé con respecto a sus escuelas y sus grandes seminarios, pero una cosa sé. Un día como pecador en un viejo cobertizo de carbón, encontré a Jesucristo como el poder en su resurrección que salvó mi vida. Era bautista, y cuando el ángel del Señor vino a mí y me dijo que llevara este mensaje alrededor del mundo, él dijo, Billy, necesitas tomarte un descanso, mejor vete a casa. Yo dije, doctor Davis, el ángel se paró allí y me dijo eso. Él dijo, tú, con una educación de primaria, va a orar por reyes y potentados. Repito, él dijo, tú, con una educación de primaria, ¿va a orar por reyes y potentados? Le respondí, eso es lo que él dijo y eso es lo que yo creo. Le dije, si esa es la actitud de la iglesia bautista, le doy entonces mi tarjeta de compañerismo. Él dijo, ¿quién crees que te va a prestar atención? Le dije, yo no sé. No es mi negocio preguntar eso. Es mi negocio hacer lo que él dijo. Es su negocio enviar a alguien para que lo escuche. 24. Con mi antigua manera de hablar sin rodeos y manera de hablar del sur de Kentucky, his hat, tot, fresh, car, sureñas, pudieran no ser, en cualquier caso, una noche aquí en Fort Wayne, estaba predicando. Y después que el servicio hubo terminado, un erudito se encontró conmigo en la parte de atrás del estrado y me dijo, señor Branham, debería darle vergüenza. Tu gramática es tan pobre. Yo dije, lo sé. Dije, no tuve oportunidad de ir a la escuela, señor. Bueno, él dijo, usted no. Ahora tiene suficiente edad. Le respondí, pero hay tanta gente enferma,
tengo que estar saliendo. No puedo quedarme y aprender escolaridad. Y él dijo, bueno, lo puede hacer por correspondencia. Yo dije, ¿en qué momento pudiera ponerme al corriente? Le dije, simplemente tengo que estar saliendo. Oh, él dijo, la gramática que usted usa frente a esa gente. Y esta noche usted les dijo, todos los que pasen por este púlpito serán sanados. Él dijo, esa gente lo apreciaría más si usted hubiera dicho púlpito. Eso hizo que me pisara los dedos de los pies. Y le dije, Señor, no quiero herir sus sentimientos, pero a esa gente allí afuera no le importa si digo púlpito o púlpito. Ellos quieren que yo viva la vida de Cristo. Le dije, y que produzca lo que él dijo que debía hacerse. Estoy haciendo que la gente sea salva y sana, diciéndoles púlpito. ¿Qué está haciendo usted al decirles púlpito? O no es en su lenguaje, es en su corazón donde Dios quiere que usted lo conozca. No es su cabeza, pero en su corazón. Si David mató a Goliat. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este mensaje glorioso. Fe por experiencia. Mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 25 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 25 al 31. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Fe por Experiencia, párrafo 25. Fue Moisés, el gran profeta, ¿cómo es que si había un hombre entrenado y muy bien entrenado, era Moisés? Oh, él había estudiado todos los grados que Egipto tenía y podía enseñarles teología a sus hombres. Él era un hombre más inteligente de Egipto. Él era el hombre más inteligente de Egipto y tenía 40 años cumplidos cuando se fue a liberar a sus hermanos. Pero vean, él cometió un error y Dios lo llevó a la parte de atrás del desierto y allí se quedó por 40 años. El tiempo que se necesitó para que Dios le sacara parte de esa teología. Tome el barro, golpéelo hasta que esté listo. Y un día, cuando este anciano estaba allá en la parte de atrás del desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro, vio una zarza ardiendo, y él se fue ante la presencia de esta zarza. Ahora, él tenía 80 años de edad, y aprendió más de Dios en 5 minutos en la presencia de esa zarza que lo que aprendió en 80 años en las escuelas de Egipto. Seguro, lo que a Moisés le faltaba, la zarza lo tenía. Y lo que a los seminarios les hace falta esta noche, el Espíritu Santo lo tiene. El mismo fuego de Dios. Lo que las escuelas necesitan es el fuego, el Espíritu Santo y fuego. En la presencia de ese fuego, él tuvo una experiencia. Antes se encontraba huyendo de Egipto. Ahora aquí va rumbo a Egipto. Párrafo 26. Y algunas veces Dios puede hacer cosas tan ridículas para la gente carnal. Pueden imaginarse la siguiente mañana a Moisés guiando un pequeño burro y Séfora, su esposa sentada a horcajadas en esta pequeña mula con un niño a cada lado de la cadera. Moisés con una vara vieja y seca en su mano, los bigotes volándosele de un lado a otro, alabando al Señor, bajando las colinas. Si acaso no es ese un cuadro penoso para el demente carnal, alguien dijo, Moisés, ¿a dónde vas? Voy a Egipto para conquistarlo. La invasión de un solo hombre, pero la cuestión es que sí lo hizo. ¿Por qué? Él tenía una experiencia. A él no le importaba cuántos egipcios matara. La primera vez que mató a uno se metió en problemas y huyó. La siguiente vez mató a todo un ejército. Él tenía una experiencia con Dios. Lo que la iglesia necesita esta noche no es escolaridad, pero una experiencia para tener fe, fuego espiritual, Espíritu Santo y fuego. Párrafo 27. Cuando yo era un muchachito, tuve una clase de experiencia con algo como eso, un fuego. Me imagino que ustedes de aquí, de Ohio, saben lo que es una tortuga. Mi hermano y yo encontramos una atrás de la granja.
Y oh, ¿cómo es que columpia sus patas? Ustedes saben, y levanta su cabeza. Era una criaturita muy curiosa, y tan pronto como nosotros la agarramos, metió sus patas, cabeza y todo, de nuevo a su caparazón, simplemente se encerró. Me hace recordar a un montón de los así llamados cristianos. Tan pronto uno les menciona sanidad divina o el Espíritu Santo. Oh, no, nosotros no creemos en eso. Se encierran por completo como esa vieja tortuga. Es cierto. Bueno, nosotros queríamos verla cómo se movía. Y yo también quiero ver que la iglesia se mueva. Pero no se podía mover hasta no hacer que sus patas funcionaran. Y la iglesia no se moverá hasta que todo el cuerpo comience a funcionar. Todos ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos y pentecostales. 28. Yo dije, espera un minuto, hermano. Yo haré que se mueva. Y fui y recogí una vara y le empecé a dar con todo. No sirvió de nada. Uno no puede metérselo a golpes. Entre más la golpeaba, más apretada se ponía. Me quedé pensando por un momento. Pensé, ¿cómo puedo hacer para que te muevas? Me la llevé a un pequeño riachuelo. Dije, si no se mueve, la voy a ahogar. Y la agarré con las dos manos y la metí bajo el agua. Solamente unas cuantas burbujas salieron a su superficie y eso fue todo. Oh, yo sé que ustedes tienen todo tipo de bautismo rociando y derramando. Tan formado denominaciones en base a eso. ¿Por qué sucede? Ellos bajan como un pecador seco y se levantan como un pecador mojado. Eso es todo. No sirve de nada. Uno no puede metérselo a golpes o metérselo por medio del bautismo. ¿Saben lo que hice? Me conseguí varias ramas y un pedacito de papel. Hice un fuego y puse encima a nuestro viejo amigo. Entonces sí que se movió. Y si hay algo que moverá a la iglesia de Dios, es el bautismo del Espíritu Santo, derramándose otra vez. No alguna manera de bautizar o alguna forma de decir esto, aquello o lo otro. Alguna nueva teología, pero solamente dejar que el Espíritu Santo caiga en la iglesia otra vez. El fuego. El problema reside en que ustedes tomaron el fuego del altar y lo pusieron en la estufa. Se requiere que esté en el altar y en cada corazón otra vez. Un avivamiento a la antigua como el de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia es poder de Dios que despierta. Párrafo 29. Una vez me encontraba en los patios del ferrocarril y ellos acaban de fabricar uno de estos motores nuevos de Zephyr y un tren. Y tuve el privilegio de subirme por todo el tren. ¡Oh! Se miraba tan bonito. Tenía todos estos trabajos en aluminio. Fui al vagón comedor y ¡oh! Se miraba tan bonito. Y fue al vagón dormitorio y por los demás vagones. Y las sillas estaban tan afelpadas y se miraba tan bonito. Casi igual como las iglesias de hoy en día, con grandes y altas agujas en los techos. Doctor PhD, WLD, SSD, grados de doctorados. De alguna clase parados detrás del púlpito, vestidos en una fina túnica, con el cabello rizado. Pueden inclinarse y decir tan bonito un amén. Hermano, estoy tan cansado y enfermo de este evangelismo de Hollywood, que ya no sé qué hacer. Las mujeres caminando hacia de arriba abajo en la plataforma, pianistas. Párrafo 30. Un hombre me reprendió una vez concerniente a un hombre que me estaba haciendo un trabajo. Y él dijo, nosotros no toleramos eso. Ese muchacho fuma cigarrillos. Yo dije, él es un pecador. Él solamente maneja un camión. Lo manejó hasta acá. Esa tarde, una iglesia de la santidad, él me quería presentar a su esposa. Déjenme decirles, no me estoy burlando de nadie, pero esa pobre mortal traía puesto un vestido tan apretado, con unos grandes aretes puestos y un montón de pintura. Yo dije, ¿es ella una santa? Saint, en inglés. Él dijo, sí, señor. Yo dije, ella más bien se mira como una que no es. En inglés. Time, en inglés. Yo dije, eso, hermano, dista mucho de ser. No estoy diciendo eso como broma. Quiero decir que es la verdad, correcto. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo y fuego. Una experiencia en la iglesia que limpie toda la escoria.
que la junte y la queme. No digo eso como broma, eso es, este no es un lugar para decir bromas, solamente les estoy diciendo la condición de la iglesia y lo que necesitamos. Tenemos, eso fue en una fina denominación de gente de santidad también. Ustedes tienen la iglesia grande, tienen la más grande, ustedes tienen la más grande iglesia, la más grande congregación. Tienen los mejores órganos, solíamos estar en la calle con un pandero en la mano. Ustedes estarían mejor allá con un pandero en la mano y con el Espíritu Santo en el corazón que estar acá en una iglesia grande y fina con sillas afelpadas y haberse quedado sin nada. Párrafo 31, por último. Yo me fijé en este viejo tren mientras iba revisándolo. Dije, ¿cuándo emprenderá la marcha? ¿Puede moverse? Respondió, no, señor. Yo dije, me gustaría tomar un pequeño paseo. Él dijo, no se puede mover. Le pregunté por qué. Él dijo, no hay fuego en el motor. Ese es el problema con la iglesia hoy en día. Está toda afelpada y decorada, pero sin fuego en el motor. Usted solamente la puede mover con fuego. Oh, lo que necesitamos hoy en día es más Espíritu Santo y fuego. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Fe por Experiencia. Mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos. Día 25 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Margarita, los párrafos 32 al 38. Sí, hermano, Dios les bendiga. El mensaje Fe por Experiencia 580325. Párrafo 32. Moisés estaba en fuego mientras iba descendiendo. Claro que lo estaba. En una ocasión hubo un hombre que se llamaba Sansón. Él era un juez en Israel en los días de los jueces. Y así llamadas querida lo ató con unos mimbres y él pudo romperlas. Y luego los filisteos vinieron a él, Sansón. Se quedó parado allí y vinieron mil filisteos rodeándolo. Noten, de repente él tenía una experiencia y era que una doble porción del Espíritu de Dios, mucho más grande, fue derramado sobre él y tomó una quijada de mula y mató a los filisteos. ¿Cómo pudo hacerlo? Después que hubo obtenido la experiencia del Espíritu de Dios sobre él, fue entonces que pudo matar a los filisteos. Párrafo 33. Un pequeño hombrecito, quizás ustedes, ministros, nunca han leído sobre él. Su nombre era Sangar. Se encuentra en el capítulo 3 de Jueces. Y en el versículo 31, él era un pequeño granjero. Él no sabía mucho, pero él simplemente era un israelita, solamente un miembro laico de la iglesia. Y los filisteos eran ladrones en aquellos días, porque no estaban unidos entre sí. De esa manera, el diablo puede hacerlo con la iglesia. Mientras él los puede hacer pensar, yo soy un bautista y lo tengo todo. Yo soy pentecostal y lo tengo todo. Y él les robará tan seguro como ustedes están sentados allí. Él tiene a la iglesia peleando una con la otra. Así que ahora, si ustedes están disparando unos a otros, él simplemente se reclina en la silla y los deja que se sigan disparando. Párrafo 34. Así que este pequeñito acababa de terminar de trabajar duro durante todo el verano y había juntado su trigo y su cebada en el granero. Él se encontraba allí contemplándolo y escuchó un ruido que venía por el camino. Trom, trom, trom. Y levantó la mirada y aquí venía 600 filisteos, todos armados con lanzas. Bueno, él era un granjero. Él no sabía nada de pelear y él volteó a ver a su pequeña esposa parada allí, tal vez, y sus pequeñas mejillas pálidas de lágrimas, diciendo, Sangar, ¿qué vamos a hacer este invierno? Su pequeña niña, los brazos
pequeña ventana, quizás llorando, que era lo que venía a sacar lo que tenía. De entangar con él. Bueno, yo no soy granjero, pero no soy. Yo soy un hijo de Abraham, soy de la tribu y del linaje circuncidado. Yo sé que mi Dios todavía vive, y si y se avecina una crisis, y el Espíritu de él, yo brinco allí en medio del camino con una aguijada de bueyes, en su mano. Ahora, estoy siendo una con una punta pequeña de hierro en la extremidad y aguijonean los bueyes para hacerlos tirar de la arada. Y él brincó allí con esta aguijada de buey en su mano y el cinto filisteo, porque él sabía que era un de Dios. Él estaba circuncidado. El diablo es un fan. Él es rojo con la todo lo que pueda, pero tienen por soportarlo más. Ustedes dicen, yo soy un no soy un predicador, pero usted es un cristiano. Él no sabía cómo pelear. Usted dice, yo no sé nada sobre la fe. Salga de todas maneras, sí, señor. Yo estaba entrando a una base o un estadio de fútbol un día y vi una cosita colgando en la pared que siempre se ha quedado conmigo. Decía esto, no es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea en el perro. Así es como se logra. Usted es un gran perro, solo un cobarde lo va a vencer en cada ocasión. Pero usted pudiera ser un cachorro. Voy a ponerle al enemigo la vida en cualquier momento. Ese tamaño del Dios del cielo que está en mi corazón. Él es un gran Dios y uno bueno. Cubre todo el espacio y tiempo. Seguro. Lo que la iglesia necesita esta noche es regresar otra vez a Dios. Párrafo 36. Muy bien. Debido a haber. Por el camino. Ahora te voy a llamar Cefas. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 35. Bueno, párrafo 35. Y cualquier hombre que está aquí en... que ha sido circuncidado por el Espíritu de Dios, que ha nacido de nuevo, cualquiera de ustedes que está enfermo, el diablo es un fanfarrón, él les robará, él les pondrá las mejillas pálidas, hará todo lo que pueda, pero usted no tiene que soportarlo más. Usted dice, yo no soy un predicador, pero usted es un cristiano. Él no sabía cómo pelear. Usted dice, yo no sé nada sobre la fe. Salga de todas maneras. Sí, señor. Yo estaba entrando a una base o a un estadio de fútbol un día y vi una cosita colgando en la pared que siempre se ha quedado conmigo. Decía esto, no es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea en el perro. Así es como se logra. Si usted es un gran perro y solo un cobarde, lo va a vencer en cada ocasión, pero usted pudiera ser un cachorro y con mucho agarre
usted pudiera poner el enemigo a la huida en cualquier momento. Es el tamaño del Dios del cielo que está en el corazón. Él es un gran Dios y uno bueno. Cubre todo el espacio y tiempo. Seguro, lo que la iglesia necesita esta noche es regresar otra vez a Dios. Párrafo 36. Muy bien. Debió haber sido Felipe cuando regresaba por el camino con Natanael, y a medida que venía, él pudo decirle a Natanael las cosas que habían acontecido, porque él había visto a Jesús cuando él le dijo a Pedro: tu nombre es Simón, el nombre de tu padre es Jonás, y a partir de ahora te voy a llamar Cefas. Fue después de eso que Felipe tuvo esta experiencia que le podía contar a Natanael en el trayecto del camino. No me sorprendería ni un poquito que al llegar ante su presencia, que él te diga que eres, de dónde eres y todo con respecto a ti. Vean, él había experimentado que Jesús podía hacer eso. Párrafo 37. No era una cosa rara después de la mujer junto al pozo. Ella era solo una prostituta que había venido a sacar agua. Y mientras estaba sacando su agua, un hebreo estaba sentado recargado en el muro y dijo: mujer, dame de beber. Ella dijo: pues el pozo es profundo y tú no tienes nada con que sacarla. De todas maneras, no es costumbre que ustedes, los judíos, le pidan tal cosa a los samaritanos. Él dijo: pero si tú supieras quién es el que habla contigo, tú pedirías de mí de beber. Y la conversación siguió. Y él dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo: no tengo marido. Dijo: bien has dicho, 5 maridos has tenido. Ella dijo: Señor, paréceme que tú eres profeta. Ahora sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas las cosas. Él dijo: yo soy el que habla contigo. Fue después que ella lo experimentó que pudo irse corriendo a la ciudad y decir: venid y ve a un hombre quien me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? ¿No es esta la señal del Mesías? Usted dice: no está escrito en las escrituras, hermano Branham, que el Mesías haría eso. Pero ella lo dijo. ¿No es así? Felipe lo dijo. ¿No es así? Párrafo 38. Quiero preguntarles algo, especialmente a ustedes judíos. En el Pan Kosher, en el Yom Kippur, la escritura solo guarda registro de 2 piezas de pan, pero ustedes saben que tiene 3, y la pieza de en medio es la pieza partida, el Mesías, que fue lo que le dijo a Job donde debía ser enterrado. No había escritura. No había escritura escrita sobre eso, que fue lo que le dijo a Abraham. No había escritura que le dijo sobre eso. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham que comprara el pedazo de la tierra donde estaba Job? Job, cuando el Espíritu vino sobre él, dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Aunque los gusanos destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. Fue después de los relámpagos y el fuego que Job pudo decir eso. Fue entonces que Abraham pudo enterrar a Sara. Y fue entonces que Isaac pudo dormir con su padre. Fue entonces que Jacob murió en Egipto. Pero tenía a su muchacho profeta, el cual decirle: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Dios del cielo que no enterrarás mis huesos en este lugar. ¿Por qué? No estaba escrito en la escritura. ¿Por qué? Él era un profeta y él sabía que la resurrección no iba a ser en Egipto, iba a ser en Palestina.
Párrafo 39. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Fe por experiencia. Mensaje realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos. Día 25 de marzo del año 1958. Continuamos, hermano Luis Miguel, en los párrafos 39 al 45. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 39. Porque dijo José, no entierren mis huesos en este lugar. Yo quiero que los entierren allá en la tierra prometida. ¿Por qué? En Mateo 27 la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, muchos de los santos que dormían en el polvo de la tierra salieron y fueron a la ciudad. Y se les apareció a muchos. ¿Qué era? Era una revelación espiritual. Jesús dijo que es allí donde él edificó su iglesia. Ven, es después de que usted llega a familiarizarse con Dios que usted puede tomar su palabra para cualquier cosa. Fue después de que Jesús le había mostrado a sus discípulos que en aquel árbol, cuando dijo, de aquí en adelante ningún hombre coma de ti. Y al siguiente día encontraron que el árbol se había secado. Fue después de que tuvieron esa experiencia de verlo que Jesús les dijo, cualquiera que le dijere a esta montaña, muévete, y no dudare en su corazón, sino creere que será hecho lo que dice, lo que diga se le será hecho, después de que ellos lo habían experimentado. Esta noche, parado aquí hablando de la palabra, ¿qué es lo que está en el edificio aquí esta noche que ha provocado esta gran conmoción? ¿Qué es lo que hace que nuestros corazones se sientan diferentes aquí ahora mismo que lo que se sentían allá afuera en la calle? Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Cristo reunido aquí con nosotros ahora, después de que usted ha tenido esta experiencia, entonces usted puede llamar las cosas que no son como si fueran para su sanidad. Es después de que usted ha tenido una experiencia. Fue después de que Cleofas metió a Jesús en la habitación, él y su amigo en Emaús, y que Jesús hubo partido el pan, que sus ojos fueron abiertos. Fue después de que se hizo eso que ellos pudieron correr toda la noche hasta allá y decirle a los discípulos, verdaderamente él ha resucitado de los muertos, nosotros lo hemos visto en aquel lugar. Y él hizo la misma cosa que había hecho, igual como lo hizo antes de ser crucificado. Después de que ellos hubieron visto a él, oh, hermano, este día no hay necesidad de que este mundo gentil rechace su última señal. Jesucristo ha resucitado de los muertos. Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. Él está aquí en la plataforma para obrar igual que como él lo hizo antes de su crucifixión. Él ha resucitado de los muertos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted pudiera dudar eso, pero si él viene a la escena en unos cuantos minutos y lleva a cabo la misma cosa que él hizo antes de su crucifixión, entonces usted es un pecador, correcto. Si lo niega, ¿qué es pecador? ¿Qué es pecado? Incredulidad, bebiendo, fumando, apostando, cometiendo adulterio. Eso no es pecado. Esos son atributos de la incredulidad. Él no cree, el que no cree ya ha sido condenado. Solamente hay dos cosas, fe o incredulidad. Usted está lleno esta noche de uno o lo otro. Dios tenga misericordia. Ahora, Cristo, todo lo que yo pudiera decir no significa nada en comparación con una palabra que él diga. Si Cristo, este Hijo de Dios, viene a la escena y hace igual como él lo hizo antes de su crucifixión, ¿cuántos de los que están aquí lo recibirán como su Salvador y su Sanador? Digan amén. Oremos. Inclinen sus rostros por un momento. Espacio en blanco en la cita.
Bendito Dios, lo que sigue te pertenece a ti. Nos damos cuenta esta noche que tenemos necesidad de un buen sacudimiento del Espíritu Santo y únicamente tú puedes hacer eso, Señor. Y yo oro esta noche que tú vengas, bendigas a y salves a todos los pecadores, a los incrédulos y a medida de que ven el tiempo aproximándose y el tiempo se está terminando. Es más tarde de lo que pensamos y yo oro esta noche que tú lidies con los corazones de los hombres y las y mujeres. No hay manera de que yo lo pudiera hacer. Yo solamente soy un hombre. Tú eres Dios y yo oro a ti en que en el nombre de Jesús envíes el Espíritu Santo sobre este edificio ahora mismo y traigas convicción a cada corazón que no le ha interesado tu venida. Concédelo, Señor. Estoy esperando que tú lo hagas, porque lo pido en el nombre de Cristo. Todos con sus rostros inclinados quisiera hacerles esta pregunta. Quiero aquí a los que saben que si Jesús viniera en esta noche no estarían preparados para irse, que sus corazones no están bien con Dios. Quiero que levanten la mano y a él y digan, Dios ten misericordia de mí, a medida que levantan la mano, que Dios le bendiga, Señor, Dios le bendiga por todas partes, arriba en los balcones, aquí abajo, al menos 200 a mi lado izquierdo, aquí a mi lado derecho. Aquí hay cientos, 100, 200 o más de este lado, hombres y mujeres aquí adentro, que saben que si Jesús viniera en esta noche, ustedes no estarían preparados. Yo no voy a hacer una línea de oración en este preciso momento. Me voy a esperar. Mi mensaje esta noche fue que la fe viene por la experiencia. Párrafo 45. He tenido el privilegio de hablar a los budistas. A Inés predicando, viendo a miles venir a Cristo. Me he parado en el púlpito con la Biblia en una mano y con el Corán en la otra. Y desafiar a la religión maometana y decirle, si Dios no obra de acuerdo a su palabra y hace que cada promesa sea verdadera, entonces ustedes tienen el derecho de desafiar a Cristo. Ve y vea cómo Dios el Todopoderoso entra en la escena. Ahora, después, Cristo, cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como el doctor Bell les acaba de explicar, las cosas que él hizo, yo no hago nada más hasta que el Padre me lo muestra a mí primero. Él percibía sus pensamientos, él les dijo quiénes eran, de dónde habían venido, lo que habían hecho. Él hizo eso enfrente a los judíos, no con el gentil. Él lo hizo con los samaritanos, pero ni una sola vez lo hizo con los gentiles. Él dijo, no vayan hacer cerca de los gentiles, porque la copa de la iniquidad de los gentiles todavía no estaba llena. Dios cegó los ojos de los judíos, los despachó, los samaritanos eran mestizos entre judío y gentil. Párrafo 46, Dios les bendiga, hermanos. Amén, Dios les bendiga, hermano Luis Miguel. Continuamos con la lectura de este mensaje fe por experiencia. La fe por experiencia. Mensaje realizado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 25 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Erika, en los párrafos 46 al 52. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Fe por Experiencia. Párrafo 46. Ahora, deseo hacerle unas preguntas. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, si Jesús viene esta noche aquí a la plataforma y hace las mismas cosas a través de su iglesia, ahora, Él es el mismo, Él obra igual, la única cosa diferente en Él es el cuerpo corporal. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos producen el fruto, no la vid. La vid conduce la vida hasta el pámpano, y cada pámpano producirá el fruto según la vid que tenga por dentro. Párrafo 47. Vi al Dr. Bailey esta noche que estaba sosteniendo esa fotografía del ángel del Señor. Si ese es el Cristo, lo cual el mundo científico dice que la luz, perdón,
Repito, 47. Vi al doctor Bailey esta noche que estaba sosteniendo esa fotografía del ángel del Señor. Si ese es el Cristo, lo cual el mundo científico dice que la luz pegó en el lente, ese mismo espíritu no está ni a 5 pies, recorchete 1.52 metros, de donde yo estoy parado ahora mismo. Y soy un mentiroso. Soy un mentiroso. Ha estado presente todo el tiempo a través de la vida. Usted dice, ¿esa columna de fuego es Cristo? Lo fue. Cuando guió a Israel a través del desierto, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Después de su muerte, entierro y resurrección, Pablo se encontró con él camino a Damasco. Había regresado a la columna de fuego otra vez. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Párrafo 48. Era él quien entró a la prisión a liberar a Pedro. Es él el día de hoy trayendo el mismo mensaje, haciendo las mismas señales a medida que el mundo gentil se está terminando. Muy pronto el evangelio volverá a los judíos otra vez y las 70 semanas de Daniel serán cumplidas. La iglesia gentil estará por fuera, como prediqué anoche, y usted estará sin esperanza, sin Dios. Usted será como la virgen que no tenía aceite en sus lámparas, y será el lloro y el lamento y el crujir de dientes. A medida que el ejército ruso viene para acá y viola a las mujeres en las calles, les quita sus casas, se las quema, y las cosas que ellos harán cuando lleguen aquí. El mundo comunista, lo cual nuestra nación es un panal con eso. Pero la iglesia se va antes que eso suceda. Si él lo hace esta noche, que Dios les bendiga. Párrafo 49. Padre Dios, ahora ellos son tuyos. Como unos 300 o 400 levantaron las manos para aceptarte como su Salvador y para acercarse a ti. Oro Dios que tú hagas algo ahora mismo para que puedan ver que tú vives, para que su fe no claudique de aquí en adelante. Acabo de decir que muchas veces las experiencias. Ahora, estos discípulos no se hubieran dado cuenta que tú podías matar un árbol si tú no lo hubieras hecho. Muchos de los que están aquí que nunca te han visto en tu poder de tu resurrección llevando a cabo las obras que hiciste antes de tu crucificación, antes aún de tu muerte, como tú lo hiciste. Ellos no lo habían visto, así que después que lo vieron, entonces obtuvieron una experiencia y pudieron salir y ser testigos tuyos. Ora para que tú lo concedas esta noche en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Párrafo 50. Yo, reverentes, oren. Ahora, quien sea que esté en este aparato, obsérvelo con cuidado, porque ¿qué? Entre corchete el hermano Bailey habla con el hermano Branham. Sí, ahora el doctor Bailey me acaba de decir, si alguien tiene que irse en los próximos 15 minutos más o menos, será mejor que se vaya ahora. No perturben, queremos una real reverencia, ¿ven? Tan quieto como puedan estarlo. ¿Cuántos saben que una mujer un día no tenía oportunidad de entrar en la línea de oración? Y ella tenía un flujo de sangre y tocó su vestidura y se fue corriendo entre la multitud. Y Jesús se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Él no sabía quién le había tocado. Si lo sabía, contó una historia. Él no sabía contar una historia porque él era Dios. Así que él dijo, ¿quién me ha tocado? Todos los negaron. Pero él miró alrededor a esa mujercita, sabiendo en su corazón que había sido sanada. Él encontró esa fe. Él le dijo que sus flujos de sangre se había detenido porque ella había creído. ¿Cuántos saben eso? Dice la Biblia que ahora mismo él es el sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios en el cielo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben eso? Bueno, si él es el mismo sumo sacerdote que era cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿cómo sabremos que él era el mismo? Él tendrá que actuar de la misma manera. Párrafo 51. Ahora, ustedes que no tienen tarjeta de oración, levanten la mano que quieran
ser sanos, porque por todas partes. Ahora ustedes miren hacia el sumo sacerdote y digan, Señor Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Lo acepto como mi Salvador y yo quiero creer en ese hombre porque él está citando la Escritura. Yo la he leído muchas veces. Me es un poquito difícil ahorita verlo, pero déjame tocar su vestidura. Déjame tocar la vestidura de Jesús, el sumo sacerdote. No la mía, yo solo soy un hombre, yo solo sería un toque sin vida, pero ustedes tóquenlo a él y digan, Señor Dios, déjame tocarte, y vean si él no se da la vuelta y usa mi voz para decirles algo como él lo hizo con la mujer junto al pozo. Oh, hermano, esto no se está haciendo en un cuarto oscuro, esto es ante todos ustedes. ¿Cuántos en la línea de oración me son desconocidos? Levanten la mano, cada uno de ustedes. ¿Cuántos en la audiencia me son desconocidos que yo no los conozco? Levanten la mano. Yo ni siquiera veo a una persona que conozca en el edificio esta noche, excepto al hermano Henry Goa, aquí con las cintas. Párrafo 52. Ahora, sean muy reverentes, manténganse quietos. Este es el momento cuando mi ministerio será hallada verdad o mentira. Ahora, hay varios miles de personas aquí esta noche. El lugar está abarrotado. Ahora, si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, él tiene que actuar igual que ayer, hoy y por siempre. Entonces, si él guarda su promesa en esto, él guardará la promesa que le hizo a usted por su enfermedad y lo que sea. ¿Es eso correcto? ¿Qué tan difícil le puede resultar a él hacer esto, lo que sería sanarle sus enfermedades? Ven, la enfermedad de usted está en la expiación. Esto no lo está. Esta es la promesa. Me imagino que somos desconocidos, dama. Ahora observen a la audiencia. Ahora sean muy reverentes y presten atención. Ahora, quien sea que esté en el aparato, súbanle todo lo que puedan. Ahora, aquí está una mujer que nunca he visto. Yo levanto mi mano. Nunca he visto a la mujer en mi vida hasta donde yo sé. Si somos desconocidos, ¿levantaría su mano, dama? ¿Es la primera vez que nos encontramos? Párrafo 53. Aquí está un cuadro exacto. Amén. De San Juan. Amén, hermana. Oh, Dios bendiga, hermano. Le bendiga, mi hermana. Perdón. De mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. Si Dios permite, continuaremos el día de mañana con este mensaje titulado Fe por Experiencia. Servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 25 de marzo del año 1958. Vamos a dar gracias por esta noche y el privilegio que Dios nos ha dado el entrar en la escena de este mensaje glorioso y su palabra vindicada. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Señor, antes de la fundación del mundo, tú ya tenías provisto todas estas cosas, Señor. Y nosotros hemos llegado a este espacio llamado tiempo. Y en este último tiempo también, Señor, físicamente, acá en el oeste, oh Padre amado. Si tú nos has dado la oportunidad de lecturar estos gloriosos mensajes, eso quiere decir que tú nos permites, Señor, entrar en esos cultos que tuvo el profeta, como la palabra vindicada entró en la escena, Señor. Y eso tú ya habías dicho a través del profeta Malaquías. Del Antiguo Testamento, el último profeta, Malaquías 4:5, decía, He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, oh Padre, tú ya tenías todo programado. Por eso es que en estos 2000 últimos años, en estos tercer últimos años, tú has actuado, tú has obrado a través de los mensajeros, Señor. Ya las edades de la iglesia han concluido. Oh Padre amado, según las siete fiestas, estamos viviendo en esta fiesta de expiación. O donde todo vuestro corazón, vuestra alma tiene que estar conclusivo, oh Padre amado. Entonces, ¿cómo deberíamos lecturar estos gloriosos mensajes si sabemos de que tú nos estás dando esta oportunidad de entrar en esos gloriosos cultos que el profeta estaba pasando, Padre? Permite entrar en la cena con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre amado. Tú dijiste en la Biblia de que ni siquiera una tilde o un punto pasará antes que se cumpla la ley, Señor. Y entonces ahí cuando lecturamos, ¿no, Padre? Permite estar abierto, despierto, Padre amado, porque son cultos de este profeta.
de este que vino a revelar todos los misterios, y no queremos ser tan pasivos, oh Padre amado, sino activos en todo lo que hagamos, Señor. ¿Qué importa las enfermedades? ¿Qué importa una gripe? ¿Qué importa, oh Padre? Ese es el mismo diablo que nos quiere perturbar, oh Padre. Pero tú entras en la cena, entonces dice, oh Jehová, yo soy el sanador, oh Padre amado, entonces glorificada sea tu santo nombre, Padre. Si el día de mañana tienes un día amado, Padre amado, entonces continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, Señor, que tú nos has enviado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios te bendiga a todos. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Señor Jesucristo lo bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermana Reina. Hermana Erika. Hermana Margarita. José Paucar. Luis Miguel. Dios le bendiga a todos. Amén. Por el oír de la palabra.